Muy buenas a todos, bienvenidas y bienvenidos al podcast de Squadron Pikmin en su edición número 48, el podcast que todo nintendero debería oír. Por fin empiezan a calentarse los motores del podcasting, estamos en septiembre y todos venimos con las pilas cargadas. Eso quiere decir que venimos con muchas ganas y con mucha ilusión de afrontar un nuevo año al máximo de nuestras capacidades. La primera temporada de Squadron Pikmin había sido algo que ni nosotros nos habíamos imaginado. En septiembre del año pasado comenzaba de forma semanal y podemos decir que esto se nos había ido de las manos. Un podcast que quería llenar un vacío que había en el mundo del podcasting español o de habla hispana, como vosotros queráis llamarlo. No existía un podcast semanal de noticias en el que se repasara la actualidad del mundo de Nintendo de forma exclusiva. Y bueno, había un hueco y nosotros nos hemos metido ahí. Con una audiencia de 200 usuarios de media por programa y con un final de temporada de más de 400 oyentes, la cosa no puede tener mejor inicio para ser una primera temporada. Lo único que podemos decir es que estamos encantados y que esto nos anima muchísimo más para seguir hacia adelante. Queremos seguir debatiendo con pasión el día a día del mundo de Nintendo y, por qué no, seguir haciendo esas secciones que tanto os gustan y que le añaden un plus al podcast. Como ya sabéis, siempre hablamos desde el lado del usuario, desde el lado del jugador. Desde un principio nuestra idea era defender los derechos de los jugadores de consolas Nintendo y así ha sido, o eso creemos. Porque nosotros nos sentimos como tales, como usuarios, como jugadores. Y muchos nos habéis hecho llegar mensajes de felicitación por ser los únicos, entre comillas, que criticamos cosas como Koch Media, por criticar a las compañías desde la posición del usuario. Y por ser ese espacio que ayuda, por una forma de decirlo, a desconectar a los nintenderos durante un rato, ¿no? Y bueno, esta temporada habrán bastantes novedades. Deciros a todos muchas gracias y solamente queremos deciros que tendréis podcast para rato. Señoras y señores, empieza la segunda temporada del podcast de Squadron Pikmin. Y os habla Vise y, como teníamos pensado, pues vamos a ser tres analizando y debatiendo toda la actualidad. Y presentamos a Teonius, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal a todos otra vez? Aquí ya después del verano este tan intenso y con tanto calor, pues mira, a ver si empieza el fresquillo y vamos otra vez a por todas. Y a Spider 13. Buenas, encantado otra vez de estar aquí y sobre todo orgulloso de que podemos estrenar esta segunda temporada y, como has dicho antes, pues con tanta aceptación, ¿no? Y bueno, vamos a, como ya recordáis, vamos a haceros un repaso rápido a las formas de contacto que tiene Squadron Pikmin o de participación. Os recordamos que tenemos un foro, squadronpikmin.com/foro. Tenemos un Twitter con 153 followers, donde ahí vamos poniendo, bueno, se van poniendo las noticias que ponemos en la página. Tenemos un Facebook con 228 amigos. Creo que antes del E3 no llegábamos a 40. Se ha hinchado, pero de manera increíble, ¿no? Y hay mucha actividad y se nota bastante desde el E3 hacia ahora, que ha habido un incremento muy grande. Podéis encontrar nuestros podcasts en iTunes, en iTunes o iTunes, como algunos dicen. Y como siempre os decimos, quien pueda, quien quiera, pues que ponga algún comentario, que escriba una reseña, que siempre pues nos hace ilusión leer, ¿no? Sea buena, mala o constructiva. También estamos en Twenty, que es de pedir disculpas porque no voy a decir no he tenido tiempo, pero ni me acordaba de Twenty. A ver si me pongo. Estamos en iBooks, un portal de podcast donde también sé que muchos nos habéis descubierto gracias a iBooks. Estamos en la radio de Podcastellano, radio.podcastellano.org, radio online 24 horas, un montón de podcast, y ahí estamos nosotros también. También hay unos cuantos usuarios que nos han descubierto gracias a Radio Podcastellano, y desde aquí, una vez más, les damos las gracias por agregar nuestro podcast a su radio. Y también estamos en el Twitter de Podcast SL. Cada vez que, bueno, ya sabéis cómo funciona, ¿no? Cada vez que uno de los podcasts actualiza su feed, pues se postea ahí. Y el email para contactar con nosotros es squadronpikmin@gmail.com. Y ya no me voy a enrollar más y pasamos al sumario.
Bueno, pues vamos ya con el sumario de este primer del primer episodio de esta temporada. En este caso, pues empezaremos como siempre con sé lo que hicisteis la semana pasada. Daremos un poco un repaso a, creo, bueno, más que la semana pasada, este será que hemos hecho este verano o este mes pasado. Luego tendremos noticias de 3DS o Nintendo DS, si es que existe alguna más de Nintendo DS. Luego noticias de Wii, noticias generales. Y luego ya empezaremos, pasaremos otra vez a las novedades de la semana en consola virtual, WiiWare y DSiWare. Al final del tendremos los lanzamientos de la semana, de esta semana. No tenemos ninguno de agosto porque creo que no han habido muchos. Y ya está, creo que podemos empezar ya con sé lo que hicisteis el mes pasado. Sé lo que hicisteis la semana pasada. Bueno, empezamos el sé lo que hicisteis. Bueno, vamos a explicar un poquito por encima cómo va a ir la temporada, lo que nos habéis hecho llegar para comentar en este podcast, que algún usuario nos ha hecho llegar algo. Y bueno, vamos a explicar un poco las expectativas de esta nueva temporada. Para empezar, seguiremos enfocando el podcast generalmente en el debate Nintendero, es decir, no va a cambiar nuestra forma de opinar ni nada. Es decir, hay muchos podcasts que a lo mejor cambian de temporada y lo enfocan de otra manera. Nosotros hemos creído oportuno que que la primera temporada fue bastante bien y debía seguir así. Esa línea debería seguir así, ¿no? Y así lo dejaremos. Las cuñas este año tendrán aún más participación, habrán bastantes más cuñas, es decir, Abuelo, Lolitas Pikmin y todas las chorradas de cachondeo que se nos pasen por la cabeza, pues las iremos poniendo. Una novedad que vamos a introducir esta temporada en el podcast es que van a haber, o sea, en las noticias van a haber reportajes. No en todas las noticias, pero sí en las noticias más destacables, más importantes o quizá más polémicas. Haremos cada semana un par de audio reportajes explicando bajo nuestro punto de vista esa noticia. Será un audio reportaje a modo resumen y después lo debatiremos. Hemos hecho esta semana un par, a ver cómo sale, y esperemos que la cosa pues vaya bien y que tenga aceptación. Sobre las nuevas secciones, que muchos nos habéis preguntado, oye, ¿qué secciones haréis y tal? Bueno, de momento vamos a explicar pocas, por no decir ninguna. Las iréis viendo al momento, cuando llegue el de este, para, mira, crear expectación. Pero sí que hay que decir que una de las nuevas secciones pues estará dedicada en exclusiva a los oyentes. O sea, si los oyentes no participan, que sé que sí, pues no se podrá realizar. Y será una mini sección que dedicaremos cada dos semanas antes de finalizar el podcast. Pues los oyentes tendrán que enviar un email o poner un mensaje en el foro, que ya abriremos un hilo para ello, que será, tendrán que enviar un email con los 10 juegos que más esperan de Wii y de Nintendo DS, o ya veremos qué pasa con Nintendo DS o 3DS. Los juegos que más esperan, los 10 juegos que más esperan y los 10 mejores juegos de Wii o Nintendo DS o 3DS. Ya veremos qué hacemos con la portátil de Nintendo. Y haremos un top 10 con todas las votaciones, es decir, enviáis qué juego más, el juego que está en la posición número 1 de vuestra lista, Super Mario Galaxy 2, por un ejemplo. El 2, el 1, el 3, Monster Hunter. Pues así nos enviáis hasta 10. Y también los 10 juegos que más esperáis, como por ejemplo, no sé, ¿cuál juego sale de aquí a no mucho? Ahora me queda en blanco. ¿Qué juego sale para Wii que sea así? El Last Story, por ejemplo. Ahora mismo, hostia. Pues lo ponéis.
Y nosotros pues haremos un top 10 y lo iremos repasando cada semana. Otra cosa que queríamos comentar es que dijimos que tendríamos la traducción en vídeo del E3 en agosto. Creo que nos pasamos bastante dando una fecha, porque es mucho trabajo. Bueno, sí. Entender sobre todo conversaciones de Miyamoto con el traductor que se chafan, y eso es muy laborioso, ¿no? Y bueno, que sepáis que no lo hemos dejado. Llevamos la traducción de E3 en vídeo al 30% y que estamos cada noche ahí trabajando, traduciendo y poniendo subtítulos. Y ojalá este mes de septiembre, dentro de, diría, 3 semanas, me estoy aventurando, pero ya veremos, pues subiremos el E3 en vídeo subtitulado. Básicamente será lo mismo que, por ejemplo, lo que hemos hecho con los vídeos de Metroid Other M. Seguramente recordaréis el, ¿cómo se llama?, el vídeo de Metroid y yo que subtitulamos, que quedó bastante bien y que ha tenido muchas visitas y parece que ha gustado a la gente. Creo que tenía 4,000 y pico reproducciones. Y también el anuncio aquel de Metroid Other M, tan impactante, pues lo mismo. Creo que es algo que ha gustado mucho. Si no había tenido tanta repercusión, quizá, y tantas reproducciones y tantos comentarios, y es algo que nos habíamos propuesto. Lo teníamos ya en cuenta desde hace tiempo. Es decir, hay muchos vídeos que salen, como por ejemplo este especial Metroid y yo, o entrevistas, que tenemos alguna preparada, no nuestra, sino una entrevista que hacen a un desarrollador en inglés, y que a lo mejor un medio solo saca 4 frases que ellos creen que son las más importantes, pero a lo mejor hay algún usuario o un grupo de usuarios que dicen, pues a mí me gustaría saber todo lo que dice, todo lo que le preguntan, etcétera. Pues nosotros intentaremos hacer eso. Cuando algún medio importante como IGN o Game Trailers o G4TV, GameSpot, haga una entrevista en vídeo o salga un vídeo como el de Metroid y yo, pues intentaremos hacer una traducción, subtitularlo y subirlo para que, bueno, para que haya una masa de usuarios que puedan disfrutar de eso, ¿no? Que siempre es... Y bueno, creo que ha sido una idea que ha gustado bastante y que la llevaremos a cabo, ¿no? Yo espero ayudaros ahora más con el tema de traducciones y demás, que está muy desconectado. A ver si también con eso podemos avanzar más, ¿no? Me sí. Toda ayuda es buena, tío. Y bueno, por mi parte, poco más que voy a decir, porque... bueno, también antes de terminar con lo que tenía que decir, llevamos una semana y media, diría que desde que empezó septiembre, con problemas en la página, con problemas con el servidor, que hemos intentado arreglar y parece que ya se están solucionando. Y pero bueno, incluso en algún momento habíamos tenido miedo de si Squadron Pimmin podía pasar a mejor vida. A mejor vida. Lo cual era un palo, ¿no? Pero de momento parece que vamos a recuperar el vuelo, ¿no? Y por mi parte, pues poco más voy a comentar. Ha sido un mes y medio sin grabar el podcast, pero ya tenía ganas desde fines de agosto. No sé, yo tenía ya el mono de grabar. Y lo único que he hecho ha sido jugar, poner noticias, ver series y, bueno, disfrutar de los pocos días de vacaciones y no sé, vosotros. Bueno, en mi caso ha sido también todo agosto, bueno, creo que ya lo veíais, un poco trabajar, ¿no? No había mal rato de descanso. Y esta semana pasada que he estado dando caña un poco a la consola y un poco también al diseño que estamos preparando. Así que a ver que si puedo ya sacarlo de una vez y ya está. Hablando así de jugar, pues bueno, he estado jugando sobre todo al Mass Effect, que ya me lo he pasado. Por lo menos la primera vez, que te dan un reto de pasártelo la segunda vez con el mismo personaje, con el nivel y demás. Así que igual voy a por la segunda. Luego ya tengo el... Cogí a Mafia 2, que ya estoy casi por el final. Vale, está, porque he visto anuncios y tenía muy buena pinta. Está bien, lo malo que no me ha gustado es que no tenga el modo libre, como tenía el 1. Hostia. Pero bueno, dentro de lo que cabe está bien. Creo que tiene bastantes cosillas. Hay revistas Playboy por ahí que tienes que ir cogiendo.
Y Interlois son revistas de verdad, de ese año. Hostia, y puta, bueno, varias cosillas. Y luego, pues el Metroid, que le está dando un poco de caña, pero no he podido porque, claro, estaba liado con el diseño y tampoco le... tampoco quería perderlo ya. ¿Qué? Así que no. Que a algunos que a lo mejor ahora mismo nos están escuchando, el diseño nuevo ya está puesto cuando nos estén escuchando. Seguramente. A ver si es así. Y estaría bien opiniones, os gusta y tal, del nuevo diseño, cuando las hagáis llegar. Y bueno, ¿tú qué, Spider? Y bueno, yo fui de vacaciones, que de hecho la vuelta al trabajo me pilló con el fin de temporada. Pues no he hecho otra cosa que eso, trabajar. Y ahora es que estas semanas han sido más intensas, sobre todo. Pero bueno, gente de vacaciones, yo me he tenido que hacer cargo de más cosas. Y parece que la cosa va a seguir así. Levantar el país. Más responsabilidad. Bueno, al menos como poco mi sueldo. Y el resto, pues ya veremos. Y bueno, pues... pero vamos, que... teníamos... poco más. Te den mensajes. No sé si queréis leer vosotros alguno, o leemos uno cada uno. Leemos uno cada uno, si queréis. No veas, no sé. El primero de Iron Snake, lo leo yo ya, sí, eso. Dice así, Iron Snake, dice así. Bueno, pues aprovecho para decir que ha sido un verano algo raro, aunque tampoco me puedo quejar de él. Realmente he estado encerrado en mi casa y a su vez he tenido la oportunidad de ver a unos genios como lo son Iron Maiden. También sí es verdad que mi Wii seguía dando problemas, así que ahora estoy en la búsqueda de un Lego Indiana Jones para volver a modificarla, ya que la tuve que formatear. También es cierto que, por otro lado, últimamente he estado viendo animes, Mabuharu, Majoro Matic, Akiba Girls y la verdad poco más. A ver si empezamos otra vez de nuevo. Y Mabuharu la vi hace ya... creo que es Maburajo, no Mabuharu. Pero bueno. No sea... o sea, la H está al otro lado. O sea, a mí no me suena de nada. Pues yo la vi hace ya años. Principio de los fansubs. Ya pues. Y bueno, lo que comenta él, bueno, Iron Maiden. Una cosita, no, ¿escucháis golpes? Que ya están aquí, que no se está haciendo el de arriba. Colgando un cuadro, ¿qué coño está haciendo, tío? Bueno, comenta que ha visto Iron Maiden. Yo desde que tengo uso de la razón, pues en mi ciudad Iron Maiden habrá ido 6 o 7 veces. ¿Cuántas? Yo he ido una vez solo. Bueno. Yo una vez. Y lo del... yo no estoy muy puesto en el tema de modificar Wish. Lo del Lego Indiana Jones, que es un bug, un exploit, sí, como el de Zelda. Cuando el de Zelda lo arreglaron, bueno, lo arreglaron con las modificaciones, ya no se podía. Y creo que salió este. Pero bueno, eso ya no sé si entra dentro del tema de los chips o no. Ahí ya no... ya no controlo tanto. Yo sí que nada, tampoco no sé nada de eso. Y bueno, pues, ¿quién lee siguiente? En fin. Es que el otro ya es... ya tiene tela. Es que el otro no quiere... bueno, el último lo leo yo, que habéis hablado mucho. Venga, vosotros, tío. Pues a ver, bueno, el siguiente comentario es de Aitor, que nos dice... bueno, pues este veranito me lo he pasado bastante bien, sin entrenamiento y sin clases, ya que aprobé todo, he terminado... joder, espérate, que esto... las comas, por favor. He probado todo. He terminado muchos juegos como son el Another Code 2, Two Memories, el No More Heroes 2, el Mario Galaxy, pero el que más me ha gustado es el Kingdom Hearts 358/2. Two Days, no me acuerdo. También me lo he pasado en grande en la playita y la semana que me fui con los colegas de acampada. Lecturas, pues me acabé el tocho del libro El Nombre del Viento. El tocho del libro, El Nombre del Viento, muy interesante. El libro os lo recomiendo, aunque a veces se haga un poco pesado. El corrector aquí se está volviendo loco. Bueno, un verano estupendo que ha llegado a su fin. Y bueno, a pensar ya en las navidades, ¿no? Claro que sí. A pensar en la 3DS. Veo que se ha pasado por unas partes, ¿no? Porque imagino que el Mario Galaxy será el 2, ¿no? Así que... bueno, interesante. Bueno. Pues... un poco más, ¿no? Del amigo Aitor. Siempre nos vamos pasando los juegos en verano. Eso,
hay vacaciones, hay que aprovechar. Bueno, a ver si mi vecino del briconsejo me deja. Voy a leer el tocho que nos ha enviado el amigo Link Infinite. Fue un tochazo, pero bueno, me animo a leerlo. Bueno, empieza así. Dice, la verdad es que me han pasado, dentro de casi nunca me pasa nada, bastantes cosas este verano. Ha sido muy productivo, aunque haya pasado mucho tiempo en casa como de costumbre. Si hablamos de videojuegos, he hecho progresos en muchas cosas que tenía medias. Entre ellas Super Mario Galaxy con Luigi o Kirby Superstar Ultra. Estoy rejugando la saga Metroid Prime, como preparativo para Other M. He tenido también unas semanas que he dedicado a Earthworm Jim y F-Zero de Super NES, por puro placer. Todos los años me visita un pariente con el que juego todos los circuitos de los Mario Kart en multijugador como tradición, y este no iba a ser menos. Mario Kart 64 más Double Dash más Wii. Además, he terminado la trilogía de Phoenix Wright con Trials and Tribulations, y ya era hora. La verdad es que los abogados enganchan un montón, solo espero que Apollo Justice no me decepcione, y si la cosa sigue así, intentar pasarme el Miles Edgeworth. Me he perdido ahora. Otra cosa que me he terminado es el Final Fantasy Tactics A2, muy a duras penas. Este verano no he leído mucho manga, apenas unos capítulos de Geroro que tenía en la recámara, pero sí he visto muchos episodios de Bobobo en YouTube. Me gusta por lo impredecible que es la serie, aunque sí que es muy absurda, pero al menos logra sacarte alguna otra sonrisa. Además he terminado de leer El Incal, un cómic de Moebius que recomiendo a todo el mundo, y la saga Blueberry, también de Moebius. Son dos obras con un dibujo más que sobresaliente. Entre otras cosas, he terminado de leer La conjura de los necios. La verdad es que está ya en mi top 3 de mejores libros degustados. Trata sobre un hombre tremendamente obeso llamado Ignatius Reilly, de ideologías medievales y extremistas, que a sus 30 años aún vive en casa de su madre. Tras una larga serie de inesperadas catástrofes, se ve obligado a incorporarse forzadamente al mundo laboral, un periplo que le resultará difícil y tortuoso. Al tiempo, se narran varias historias secundarias que darán sustancia a la trama y se interconectarán entre sí. Está muy bien escrito y es muy cómico. Juega todo el rato con el humor, lo recomiendo. En materia de cine, he visto Despedidas, una película japonesa con mucho sentimiento y muy bien realizada que enfoca la muerte desde una perspectiva nueva. Y he ido a ver Origen, que me agradó bastante. Si os gustó, podéis buscar Memento, un film del mismo director. Después de 6 largos años usando un portátil antiguo, por fin me lo he cambiado por un flamante iMac. O iMac. Con el que estoy muy contento. Todo el mundo debería probar uno. No sabes lo eficiente que es hasta que lo usas. Desde aquí damos fe. Otra experiencia más que curiosa. He conseguido bañarme de noche en una piscina al aire libre, yo solo con ayuda de un primo mío que trabajaba allí. No lo pasé mal. Esto no sé cómo entenderlo. Ya, tío. Hay mucha leyenda urbana por ahí, ¿eh? No sé si sabéis la leyenda urbana de las piscinas de noche. Bueno, ya es la primera otro día. Y por fin exige aquí horario infantil. Bueno, que no. Aquí salió todos los días, pero. Es más, hostia. Más 21. Sigue así. Y por fin he conseguido escribir un recopilatorio de relatos cortos que tenía pensado hacer hace mucho tiempo. Les he dibujado las portadas y todo, así que espero poder llevarlo a cuadernar dentro de poco. Pues que nos avise, a ver cómo le ha quedado. Por cierto, vacaciones fui a Santiago de Compostela por poco dinero. La ciudad es francamente preciosa. Entre los hechos más relevantes, he pasado a formar parte de esta comunidad, cosa de la que me siento muy satisfecho. Ahora que vuelve septiembre, tengo que escribir a muchas personas que no tengo cerca y prepararme para la depresión post-vacación. Supongo que ya están inmersas en ella. Y se acabó. Sí, bueno, yo ya la pasé. Hostia, largo, a principios de agosto. ¿El email? Sí. Ya me trababa porque quería ir tan rápido. Para que no salga ese demasiado. Pues ya me contará lo de la piscina, porque no lo. No me puedo explicar. Sí, aquí no te lo puedo explicar. Bueno. Ya lo explicaré. Pues. Bastantes juegos has pasado. En comparación con, por ejemplo, yo. Mucho clásico, tío. Sí. Y bueno, no sé si la dejas saber. A mí me ha molado la tradición esa de. Hostia, sí. Mario Kart. Super Mario Kart. Bueno, el Mario Kart 64 sí. Más Double Dash. Más el de Wii. Maratón. Y bueno, pues. Bueno, iba a decir. Esta semana se había anunciado un nuevo juego de abogados, creo que era. De fiscales, el. Ace Attorney 2, creo que era, ¿no? ¿Foch Media también lo trae o qué? Hombre. ¿Lo dudas? No,
Era una pregunta retórica. Ya. Había anunciado la segunda parte y la enseñaron en la Tokyo Game Show. Vamos a tener, este año también vamos a tener jaleo, ¿no? Con los amigos de Koch Media, ¿no? Mm-hmm. Y bueno. Yo he visto el comercial, ¿eh? ¿Has visto el comercial? Allí. Pero el comercial sí. De Barcelona, ¿no? Bueno, no sé qué región lleva, igual lleva Cataluña. Bueno, tío, no lo sé, pero es igual, todos son iguales. Igual de buenas personas. ¿Hablan sí, ¿no? en inglés o...? ¿Mm? ¿O no? Pues lo he visto de lejos, no he tenido la ocasión de hablar con él. Tampoco es que tenga muchas ganas, pero... Lo he visto en la sección de software. Sí. Vendiendo la moto, pero... No sé. Vaya. Le preguntaré a la encargada. En fin. Ahora sí, con... Con audio cambiado... Pasamos a las noticias de Nintendo 3DS. Y como os habíamos comentado al principio, esta nueva temporada hemos introducido nuevas cosas, un audio reportaje, y ahora vamos a hacer un reportaje dedicado especialmente a la Tokyo Game Show y más concretamente a lo que esperamos de ella, a lo que esperamos sobre Nintendo 3DS, sobre las compañías, lo que pueden enseñar, lo que haya anunciado y a ver qué ocurre. Así que, adentro, audio reportaje. El E3 ya ha pasado. Nos ha dejado muchas novedades, pero sin duda lo que más nos interesa es Nintendo 3DS. La nueva portátil de Nintendo que nos ofrece gráficos en 3D sin necesidad de utilizar ningún tipo de gafas. Hemos visto pocas cosas de la consola. De momento podemos decir que son cosas realmente insignificantes. Algunas demos técnicas y algún scan de alguna revista. Lo que pudimos probar en el E3 no pasó de eso, pero las sensaciones fueron buenísimas. Lo más destacable sin duda fue ese tráiler de Resident Evil Revelations, el cual ya nos empezaba a mostrar el potencial gráfico de la consola. Pero, después de una extensa lista de juegos anunciados de gran renombre, ¿cuándo es el momento de anunciar y mostrar los juegos en todo su esplendor? Sin duda, el momento justo es la Tokyo Game Show 2010, que se celebra del 16 al 17 de septiembre para la prensa y del 18 al 19 de septiembre estará abierta para el público. Cada año las desarrolladoras japonesas se ponen sus trajes de gala más caros y llevan todo el material que tienen para mostrar al mundo de lo que han estado desarrollando durante los últimos meses. Sin duda la estrategia de Nintendo ha sido muy acertada. Anuncias en una nota de prensa en marzo de 2010 que estás trabajando en una consola portátil que muestra gráficos en 3D sin necesidad de gafas. Dejas a la gente con la miel en los labios, con la consecuencia de que los foros y todas las páginas de internet dedicadas a la tecnología hablarán sobre ella. Todos sabían que en el E3 la consola sería presentada, y así fue. Una presentación de lujo con un catálogo anunciado impresionante. A continuación vamos a repasar los juegos anunciados para la consola. Activision. Activision solamente presenta, o anuncia mejor dicho, DJ Hero 3D, del cual todavía no sabemos nada. Aku Interactive. Anuncian Cubic Ninja, un juego del cual absolutamente a día de hoy tampoco sabemos nada. Atlus. Aquí ya empieza lo interesante. Ya empieza una desarrolladora japonesa a mostrar sus cartas. Atlus anuncia 4 juegos para 3DS: Etrian Odyssey, Shin Megami Tensei, Shin Megami Tensei Persona y Shin Megami Tensei Devil Survivor. Sin duda, 4 juegos que son muy especiales para los jugadores hardcore, para los jugadores clásicos. Y Atlus apuesta de forma rotunda por 3DS. Echamos de menos algún Trauma Center en 3D, pero seguramente en el futuro veremos algo. Capcom. Si bien Capcom había sacado varios juegos para Nintendo DS, podemos decir que no fueron grandes sagas, sus sagas más populares. Pues ahora en Nintendo 3DS
Capcom anunció Resident Evil Revelations con un tráiler espectacular mostrando una capacidad gráfica brutal y también Super Street Fighter 4 3D Edition, del cual ya conocemos bastantes datos y el cual también es impresionante. Sin duda, Capcom es una compañía muy a tener en cuenta para 3DS y promete ser un gran apoyo para la consola. Electronic Arts. Electronic Arts anuncia tres juegos que seguramente todos esperábamos. FIFA Soccer, aún no podemos imaginar cómo será un juego de fútbol en 3D o cómo lo querrá plantear la compañía. Madden NFL, podemos decir lo mismo. Y los Sims 3, el cual ya también estaba anunciado para DS, pero lo anunciaron también para 3DS. Y de momento tampoco sabemos con qué efectos gráficos nos pueden sorprender. Gameloft. Conocemos a Gameloft por ser una compañía que empezó a distribuir y desarrollar juegos para móviles y se ha extendido, podemos decir que para todas las consolas, pero mayormente sus servicios digitales. Y 3DS va a tener un servicio digital, aunque no sabemos si el juego que ha anunciado, Asphalt GT, será físico o digital, pero también debería ser un juego a tener en cuenta. Harmonix. Harmonix solamente ha anunciado que tiene en desarrollo para 3DS un juego musical. Ya está, no ha dicho si es un Rock Band o nada parecido. Solamente sabemos que es un juego musical. Aunque imaginamos que será, si no es un Rock Band, será un spin-off o algo. Pero habrá que ver de qué forma van a enfocar ahora las compañías el tema de los juegos musicales y el 3D. Hudsonsoft. Ellos anunciaron tres juegos que obviamente todos esperábamos y iban a dar apoyo a 3DS, y como ha sido, pues tendremos un Bomberman en 3 dimensiones, un Contra en 3 dimensiones, que este puede interesar mucho, y un Frogger en 3D, que este ya vendría a ser un poco repetir la fórmula, pero también habría que ver cómo quedaría el efecto en 3D. Konami sin duda también se llevó parte del éxito del E3 de Nintendo 3DS al presentar la demo técnica de Metal Gear Solid Snake Eater 3D. De momento no se sabe nada de este proyecto, si va a ser realmente el Solid Snake Eater o si va a ser otro proyecto de Metal Gear, pero ahí está anunciado y realmente luce gráficamente espectacular. El efecto 3D era increíble. Y solo podemos confiar en que Kojima y su grupo pues rindan al máximo como siempre lo hacen. Por otro lado, también hay anunciado un Pro Evolution Soccer. Aquí podemos decir lo mismo que con FIFA. No sabemos cómo van a enfocar las compañías en los juegos de fútbol y el 3D. Así que solamente estamos ante la espera de ver un anuncio, imágenes, vídeos y demás. Marvelous Interactive. Marvelous Interactive, a pesar de que muchos creemos que si estaban trabajando en 3DS anunciarían bastantes más juegos. De momento solo han anunciado un juego cual nombre es muy difícil de pronunciar, Bokuyo Monogatari 3D, el cual imaginamos que será algún tipo de puzzle o algo parecido. De momento no sabemos nada, pero también es uno de esos juegos japoneses que parece ser que serán anunciados en la Tokyo Game Show, serán mostrados. Namco Bandai Games. Namco Bandai Games también ha dado un apoyo muy fuerte desde el principio anunciando un Dragon Ball, lo cual era de esperar, pero siempre será curioso ver en portátil en 3D cómo van a enfocar un juego de Son Goku, un Gundam, que esto también será muy interesante de ver, y ya sabemos cómo Dragon Ball o Gundam son marcas de juego que en Japón tienen muchísimo éxito, y no hablemos ya de Occidente. Por otro lado también tendremos un Pac-Man, un juego llamado Pac-Man and Galaga. Ver a Pac-Man en 3D pues también puede ser muy curioso. También anunciaron un Ridge Racer, el cual había una demo en el E3, y la verdad es que gráficamente era lo podíamos poner no al nivel de PSP, pero parecía que con un poco más de desarrollo la cosa iba a mejorar muchísimo. Por último, también había anunciado un Super Robot, que ya veremos que puede salir de aquí, pero sin duda Namco Bandai Games es una de las third parties que mayor apoyo está dando a 3DS, más seguramente lo que tendrá en desarrollo y aún no ha anunciado, pero habrá visto un filón y sabe que sus sagas en 3DS pueden hacer que Japón arda. Nintendo ha anunciado muchas cosas y muy interesantes, aunque algunos son post de Nintendo 64, pero realmente lucen muy bien. Por ejemplo, el primero de la lista, Animal Crossing.
podríamos decir que es una versión que gráficamente está entre la versión de DS dopada o algo parecido a la de Wii. Animal Crossing fue un vendeconsolas. Si no recordamos mal, vendió 15 millones de juegos. Si no lo está, le queda muy poco. 15 millones de juegos en Nintendo DS. Así que veremos si el 3D es la opción para revivir otra vez la saga, porque realmente después de la versión de Wii hacía falta un lavado de cara. Y veremos si el 3D consigue darle luz. Seguimos con Kid Icarus Uprising, juego estrella, el que pudimos ver en el tráiler. Gráficamente quizás no destaque tanto como, por ejemplo, Resident Evil, aunque podemos decir que Kid Icarus es el único juego que hemos visto in-game, y también había que recordar que estaba en un desarrollo muy inicial, pero realmente prometía la cosa, y verlo en 3D, rapid volar, disparar y demás, puede ser algo sensacional. Poco tenemos un Mario Kart anunciado, el cual había solamente una demo técnica no jugable, y realmente la sensación de profundidad era muy increíble, y creemos que Nintendo habrá acertado una vez más, y aquí el 3D no será algo primordial, pero sí ayudará a dar una mayor sensación de inmersión. Y un juego como Mario Kart, que es un vendeconsolas y que es un juego que nos mantiene docenas de horas, cientos de horas enganchado a la consola para desbloquear todo, y ya no hablemos de partidas online, pues creemos que aquí puede ser algo muy bueno. También se anunció Nintendo Smash Catch, una vez más intentando revivir una saga que triunfó en DS. Realmente tenía muy buena pinta. Un nuevo Paper Mario, un nuevo Pilot Wings Resort, un Star Fox 64 y un Steel Diver, que es un juego de submarinos que tampoco estaba nada mal. Paper Mario, siguiendo la tónica de los de GameCube y Wii, Pilot Wings Resort es un port de Nintendo 64 mejorado, y lo mismo con Star Fox 64, con añadidos gráficos y los efectos 3D. Así que podemos decir que Nintendo ha ido por lo seguro y tiene juegos que pueden dar un potencial muy grande, al igual que Zelda Ocarina of Time. Otro juego que luce realmente bien en 3D y el cual promete ser un mini de consolas. Level 5 anuncia, para sorpresa de muchos, una nueva edición de Professor Layton llamada Professor Layton and the Mask of Miracle. Realmente se vieron algunas imágenes estáticas, pero por el momento no podemos decir nada. Pero siempre un juego de esta saga será bienvenido, y sobre todo en una saga donde los puzzles son algo primordial, habrá que ver cómo introducen el efecto 3D en la mayoría de acertijos. Mayesco Interactive. Mayesco también tiene anunciado en muchos juegos un Blood Rain, del cual casi nadie esperábamos que fuera anunciado un juego de este tipo, y será bienvenido. Un A Boy and His Blob, ese juego que nos enamoró a todos en Wii, también tendrá su versión para 3DS. También ha anunciado un juego de carreras llamado Face Racers Photo Finish. Aquí ya nos podemos imaginar un poco cómo era. También ha anunciado un Lion's Pride, Adventures of the Serengeti, un Martha Stewart y un Wonderwall Amusement Pack. De momento poca información sobre lo que tiene Majesco Interactive, pero cosas como Blood Rain o el A Boy and His Blob nos van a tener muy a la espera de lo que diga Majesco. Rocket son anunciados dos juegos, Crash City y Versus Robo. Y como casi todas las compañías, no sabemos absolutamente nada. Sega ha anunciado algo que realmente esperábamos, ¿no? Un Sonic en 3D, que ya veremos Sega lo que hace, cómo implementa el 3D y tal. Y un Super Monkey Ball en 3D, que este puede estar muy bien, sobre todo por la dinámica de juego de los Super Monkey Balls. Y si realmente hacen un juego trabajado, con unos efectos 3D, con una profundidad muy lograda, podríamos estar ante un juego muy a tener en cuenta. Square Enix ha anunciado 4 juegos, de los cuales 3 podríamos decir que van a ser vendeconsolas o juegos que van a subir mucho la calidad de catálogo. 4, pero 3 son muy buenos. Vamos a ir por el más flojito, y ese es Chocobo Racing 3D. Un juego de chocobos en 3D, velocidad, imitando la dinámica de Mario Kart. Veremos qué puede salir, pero de momento está ahí. Un Dragon Quest en 3D.
aquí ya cada uno puede hacer sus conjeturas, imaginarse cosas, lo mismo que con un Final Fantasy en 3D y un Kingdom Hearts en 3D. Todos estos juegos están en desarrollo, de momento no sabemos nada. Pero siendo Square Enix, sabemos que es una explotadora de sagas y veremos muchos de estos títulos en 3DS. Take Two. Si a Take Two le fue realmente bien sacar en Wii un Carnival Games, que si no recordamos mal vendió más de 3 millones de juegos, ¿por qué no sacarlo para 3DS? Es una lástima que Take Two no se moje y saque los juegos que debería sacar para las consolas Nintendo, pero un Carnival Games en 3D pues puede ser un juego party a tener en cuenta o no. Veremos cómo implementan el 3D, pero de momento solo hay esto anunciado. Tecmo Koei Games. Sin duda, otra desarrolladora japonesa con juegos muy importantes como Dead or Alive Dimensions, que ya hemos podido ver algunos scans y luce muy bien gráficamente, un Dynasty Warriors en 3D, un Ninja Gaiden en 3D y un Samurai Warriors en 3D, el cual se pudo ver y madre mía. Tecmo Koei parece que apuesta ahora realmente por una consola portátil de Nintendo, apuesta por 3DS y de momento los cuatro juegos anunciados son juegos muy a tener en cuenta. Tommy. Los que compráis o jugáis a juegos de Naruto sabéis quién es Tommy, ¿no? Pues Tommy ha anunciado dos juegos, uno es Lovely Lisa 3D y otro será un Naruto Shippuden en 3D, que obviamente pues este será otro juego con otra gran marca que ayudará a que 3DS pues siga implementándose bien en Japón cuando salga. THQ. THQ ha anunciado 6 juegos, pero dos de ellos son muy, muy buenos. O deberíamos pensar que van a ser juegos que van a marcar mucho en 3DS. Uno de ellos es The Blob, un The Blob. O sea, la magnífica entrega de The Blob para Wii. Pues vamos a tener uno para 3DS en 3D. Aún tenemos que imaginar cómo será el mundo de The Blob en 3D. Y otro es un Saints Row Drive By, el cual ya sabemos que Nintendo dijo que quería un Saints Row, se lo pidió a THQ y THQ parece que aceptó, ya que Nintendo pues ahora está mirando de contentar a las third parties. Por lo demás tenemos un Kung Fu Panda Kaboom of Doom, Marvel Super Hero Squad Infinity Gauntlet, The Penguins of Madagascar y Puss and Boots. Así que bueno, THQ siempre saca juegos basados en películas de animación y series. Y dentro de lo que cabe va a sacar dos cosas que podrán ser muy buenas, como The Blob y ese Saints Row. Por raro que parezca, aún no ha anunciado ni un Pets, ni un Cat, ni un Imagina Ser, pero tiempo al tiempo. Pero sí han anunciado 6 juegos. El primero es Assassin's Creed Lost Legacy, el cual veremos cómo enfocan, si será un juego vista lateral como los anteriores o si será totalmente en 3D. Ahí tenemos el miedo, a ver cómo sale. Otro es Battle of Giants, Dinosaur Strike. Otro es Driver Renegade, veremos qué tal sale un driver en 3D. El siguiente es Hollywood 61. Y después tenemos dos Tom Clancy's, Tom Clancy's Ghost Recon y Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory, que aquí veremos si puede salir algo bueno en 3D o si, como ha pasado muchas veces, Ubisoft saca juegos para consola Nintendo con desarrollos muy básicos y para rellenar catálogo. Así que con Ubisoft tenemos que ir con mucho cuidado. Warner Bros. Y Warner Bros, pues bueno, dentro de lo que esperábamos, pues ha anunciado un Batman y un Lego, que imaginamos que obviamente pues aprovecharán las capacidades 3D y tendremos que ver si será un estilo vista lateral o si será totalmente en 3D, tanto efecto como jugabilidad, así que estamos a la espera de ver nuevos anuncios. Y bueno, hasta aquí llega por encima el repaso que hemos querido hacer de todo lo anunciado para 3DS. Como podéis ver, estamos ante el mejor anuncio de juegos que ha tenido una consola cuando ha sido presentada. La cosa tiene muy buena pinta y esto solo es el principio, pero ¿qué esperamos ver en la Tokyo Game Show 2010? Sin duda, las desarrolladoras japonesas deben apostar por sus buques insignias y dejar a los usuarios con la boca abierta, porque Nintendo el 29 de septiembre tendrá que dar explicaciones al mundo. El 29 de septiembre Nintendo dirá todo sobre Nintendo 3DS, todas sus opciones online, sus capacidades con memoria interna o lo que todos esperábamos, precios y fechas.
Hemos hecho un repaso extenso a la lista de juegos anunciados para que veáis lo que nos espera, para refrescar la mente a los jugadores que llevaban tiempo sin tener noticias de 3DS y para deciros que en la Tokyo Game Show 2010 vamos a ver seguramente muchos de esos juegos que hemos repasado, pero de las desarrolladoras japonesas. Así que solamente podemos decir que estéis atentos a la web y al podcast de Squadron Pikmin. El 29 de septiembre será el día en que Nintendo anunciará todo. Ya habrá acabado la Tokyo Game Show, la gente habrá visto los juegos desarrollados por las third party japonesas y seguramente mucha gente estará impresionada y con el hype por las nubes. Así que Nintendo, una semana después, anuncia para todo el mundo todas las capacidades de Nintendo 3DS, su fecha y su precio. Así que solamente podemos esperar y disfrutar de lo que Nintendo nos tiene preparado. Bueno, una vez escuchado este audio reportaje, que hace básicamente un repaso a lo que ha sido la cronología de Nintendo 3DS desde que fue anunciada y repasando por encima la lista de juegos que tiene, provisional, suponemos. No sé vosotros, la Tokyo Game Show empieza el 17 de septiembre, empieza de aquí a nada. Ajá. O el 16, perdón, ahora no me acuerdo, creo que era el 16 al 17 para la prensa. Y bueno, la Tokyo Game Show de este año es las puertas a lo que va a ser 3DS, ¿no? Es decir, las compañías japonesas, las desarrolladoras, van a presentar, van a mostrar, esperamos, y creo que sería lo más lógico, si la consola va a salir en un mercado este año mínimo, pues van a presentar muy por encima los desarrollos que tienen. Y no sé, vosotros... Dice 16-17. 16-17, ¿no? Vale, no tenía sí. Ahí. Y 18-19 para el público. Para el público. Y bueno, pues desarrolladoras japonesas, eso es lo más destacado. Y yo tenía una teoría, y es que el día 29 de septiembre, el día de la huelga general en España, casualidades o no, pues Nintendo va a, como ya habéis escuchado en el audio reportaje, pues va a anunciar fechas y precios y esperemos que más cosas, ¿no? Y claro, la Tokyo Game Show pues es el preludio, ¿no? De lo que va a venir, el hype y todo eso. ¿Vosotros qué esperáis ver en la Tokyo Game Show? ¿Qué esperáis que se desvele? O no sé, ¿creéis que dirán muy poca cosa? ¿O ya veremos vídeos in-game? ¿Veremos cómo la gente puede jugar a la consola, el público, y ya empieza de verdad lo bueno? Es decir, ya ha pasado el E3, ya ha pasado la presentación, que aunque fue solo para la prensa y nadie pudo probar, pero el hype fue muy alto. ¿Y creéis que ahora de verdad viene el momento gordo? Es decir, estamos ya en otoño, 3DS por narices ya está aquí, o va a estarlo aquí dentro de muy pocos meses. Ahora va a empezar el chorro de información. ¿Qué esperáis de todo? Yo creo que van a empezar ya a enseñar juegos, ¿eh? Sobre todo si son desarrolladoras de Japón todas. A ver, imagino que saldrá algún que otro RPG, pero creo que veremos funcionar ya las, sobre todo, o sea, la consola con los juegos. Me imagino que pondrán ya los juegos de salida. Si la quieren meter ya este año, ¿no? Supongo que antes de que acabe el año ya saldrá la consola o a principios. Los juegos de inicio ya estarán allí. Por lo menos creo que eso ya, o pondrán demos o alguna cosa. Creo que ya irán a por todas. Irán a vender, pues si no. Y no sé. Pues sí, yo opino un poco como tú, ¿eh? Yo creo que ya es el momento de empezar a enseñar de qué es capaz la consola. Y bueno, que ya se enseñó un poco, ¿no? Pero ahora más todavía. A ver, yo sabiendo que no pueden vender por la tele, necesitan que la gente experimente. Ahí está. Irán a saco. Ahí está. Y supongo que habréis visto, por ejemplo, creo que fue una noticia que puse esta semana, el de Alola Live. Que ha sido, bueno, han mostrado nuevas scans. ¿Cómo lo veis gráficamente? Es decir, como no sé si ha dicho Spider 13 o Tonius,
ahora realmente si van a enseñar, si van a enseñar juegos, esos juegos van a estar al 80% de su desarrollo y más. Es decir, ya podremos observar más o menos la potencia gráfica media que nos ofrecerá la consola, que era uno de los miedos que podíamos decir que había. Es decir, sí, ¿será Wii, será Xbox o llegará a 360? Sí, se llegó a decir, ¿no? Yo, por ejemplo, si miráis las scans del Dead or Alive, pues yo lo veo a nivel entre a lo mejor Dreamcast y GameCube, ¿no? Dreamcast Wii, falta verlo en 3D, que esa es otra. Yo, tetas en 3D. Sí, sí, sí. Y pero no sé qué esperáis de la potencia o no sé. Hombre, yo después de ver la aquella demo del pico este, el chip ese gráfico. Sí. O simplemente el vídeo de Resident Evil, ¿no? O el vídeo, pero también. Hombre, yo tengo una expectativa alta, la verdad, teniendo en cuenta de a ver que es una portátil y tal, pero me da muy buenas vibraciones, la verdad. Después de la demo esta del procesador y con el vídeo Resident Evil. Yo creo que lo va a hacer muy bien y que estaremos contentos con la potencia. Ya no sé si llegará a nivel de Wii o no, pero por lo que he podido ver al menos con lo de Resident Evil, pues yo creo que sin, que estará muy cerca, la verdad. A mí me lo han vendido lo mismo, con expectativas muy altas, pero creo que siendo un poco realista y pensando en todo el gasto que podría suponer, igual siendo una portátil y demás, que llegue al nivel de GameCube, Wii y tal, yo creo que puede llegar a eso. A más, ya no sé. Quizás me han vendido a más, tampoco. ¿Sabes? Es decir, no, hostia, parece que aquí tenga un potencial más de Wii, más que Wii, pero a GameCube yo creo que puede estar allí. O hasta un poco más que GameCube, porque claro, las cosas han ido mejorando, los chips funcionan de otra manera. O sea que igual, vete a saber, nos encontramos con cosas mucho mejores. Yo creo que un intermedio entre Wii y GameCube. Yo creo que los juegos en 3D serán un intermedio entre una PlayStation 2 y GameCube. Y los juegos que no utilicen efectos 3D. Sí, bueno, que, claro, hay que matizar eso también. Los juegos que no utilicen efectos 3D serán mucho mejor que Wii, creo yo. O sea, porque, ¿tú crees? Yo creo que sí, porque si es por ejemplo, ese Dead or Alive, que suponemos que, bueno, suponemos no, está al 30% del desarrollo. O sea, que vamos a tener en cuenta que los escenarios son muy simples para lo que pueda ser la versión final. Se ve así. No podemos decir que se ve que una GameCube, pues mira, podían mostrarlo y no pasaría nada, ¿no? Pues yo creo que sí, habrán compañías que digan, mira, aquí estoy yo. Yo la tengo más grande y voy a sacar un juego sin efectos 3D y me voy a centrar únicamente en meter un montón de gráficos, poligonaje y decir, mira, he hecho esto en una portátil, por ejemplo. Que creo que muchas compañías harán eso, es decir, cuando el boom 3D ya esté no explotado, pero solo se hagan juegos en 3D, yo creo que habrán compañías que se centren simplemente en hacer juegos con gráficos bestias. Yo creo que el truco al final será en combinarse, que igual sean juegos normales y algún que otro efecto en 3D que te digas, hostia, guapo. Y ya está, para no, o sea, por lo menos para poder, lo que tú has dicho, ¿no? Demostrar un potencial en según qué momento y además cuando pongas efectos, pues no perder la calidad. Lo que espero es que esto no sea como el cine, es decir, hay muy pocas películas que realmente merece la pena ver en 3D y miedo me da, y sé que compañías lo harán, como Ubisoft, que meterán los efectos 3D simples, tipo profundidad y poco más, en sus juegos y no se lo currarán mucho. Estoy viendo que habrá una monotonía en eso bastante preocupante. No hay que dudarlo. Por eso. Si eso no hace falta ni comentarlo. Es que si no, no tenemos chicha, tío, para el escuadrón ni nada. No, no. A ver, no me refiero a eso, pero quiero decir que es algo ya obvio que esperamos. Que lo esperamos, vaya. O sea, que no nos va a sorprender. Al menos a mí.
Pues bien, empezamos ya con la... Bueno, empezamos, ¿no? Vamos con otras noticias ya de 3DS, que en este caso, esta noticia fue pues el 14 de agosto, en la que, bueno, veíamos que THQ nos anunciaba la posibilidad de un Red Faction en 3DS. Que entre este anuncio y la posibilidad de esta, o sea, que en la máquina como 3DS quisieran poner también un Saints Row y todo eso demuestra pues que, vamos, se lo toman en serio y que quizá podamos ver más juegos de este estilo pues en 3DS. Ya lo casi lo confirmamos cuando salió y con todos los anuncios, pues bueno, si nos dicen oye, mira, quizá vamos a ver un Red Faction en la consola, pues joder, vemos que las empresas se lo están tomando seriamente y esperamos poder disfrutar de juegos por lo menos así. Aún así, bueno, no deja de ser un rumor, pero bueno, esos rumores a veces... Muchas veces son realidad. Yo lo veo muy posible, pero no sé. A lo mejor no lo veo posible ahora que lo anuncien, y a lo mejor cuando salga el Saints Row, si vende bien, pues seguirán sacando juegos de este estilo. Pero que cuando el río suena, pues algo hay, ¿no? Y no sé, pero... Sin duda que THQ, que es una compañía que Nintendo siempre, no sé si lo dijimos, pero siempre saca juegos basados en series de dibujo, en películas, y películas de animación, por ejemplo. O sea que en Nintendo siempre saca franquicias infantiles, y ahora pues, bueno, ya lo comentamos, ¿no? Pero un Saints Row así por la cara, pues es algo que ni Yamauchi se esperaba. Y ahora un Red Faction pues dice, hostia, aquí está cambiando algo, ¿no? Y no sé, a ver qué pasa, pero si THQ, que era así de vamos a decir, crítica con Nintendo por sacar tanto juego infantil para sus consolas, excepto The Blob, a mi opinión, pues no sé, para mí yo creo que algo está cambiando, ¿no? O algo ha cambiado, y lo vamos a ver a partir de ahora. Bueno, y pasamos a la siguiente noticia, y esta noticia es referente a una compañía, una third party que tampoco es muy conocida, quizá o menos conocida que otras, y estamos hablando de Headstrong Games. Y bueno, para los que no suene demasiado, pues decir que ha hecho títulos como The House of the Dead Overkill o Battalion Wars 2. Y bueno, pues el director de esta compañía, el señor Steve Pritchard, ha confirmado que están trabajando en tres juegos para Nintendo 3DS. Y según los rumores, como siempre en todo esto, pues especula bastante de que uno de esos tres juegos podría ser Battalion Wars. Entonces, pues hombre, que se haga esta noticia y teniendo el historial que tiene esta compañía, hombre, pues a mí me parece un buen rumor por parte de lo del Battalion Wars. Y una buena noticia en el caso de, bueno, pues que es lo que han dicho, que te están desarrollando tres juegos para 3DS. ¿Qué opináis vosotros? Pues que tres juegos son ya bastantes juegos, ¿no? Para una compañía como Headstrong Games, no sé. Yo lo veo... Ojalá Ubisoft se aplicase. Sí, pero no sé. Headstrong Games siempre ha sido una compañía, a ver... José de Atoverkill a mí me gusta muchísimo. Battalion Wars 2, lo mismo. Es decir, son compañías de hacer proyecto a proyecto. Seguro, sí, ya te entiendo. ¿Sabes? Y no sé, ahora 3 así para 3DS, ¿no? No sé. Es que está ocurriendo algo con 3DS que nunca había ocurrido, no sé. O sea, me extraña ver tantas compañías que todas miran hacia un mismo lado y están de acuerdo y actúan de la misma forma en relación a Nintendo 3DS, ¿no? Y no sé. A lo mejor luego el juego es una mierda. A lo mejor sí, a lo mejor no. Un Battalion Wars en 3D, me lo imagino, y puede ser muy chulo. O sea, como el de GameCube o el de Wii, pero en portátil. Y con el añadido de los efectos 3D y todo lo que ellos quieran, ¿no? Pero, no sé. Significativo que esté trabajando tres juegos, no sé.
lo que tú dices, bueno, eso, lo del 3D y tal, es que ahora me viene a la cabeza que hay que, ahora hay que tener mucho cuidado, bueno, y de hecho pasará, en no caer en lo fácil, ¿no?, a la hora de implementar el 3D, sí. Porque estoy viendo que igual que salió con Wii, las posibilidades eran enormes y lo siguen siendo, claro. Y se limita muchísimo. Agita, claro, el mando para saltar. Exacto, para a eso me refiero, claro. A eso me refiero. Entonces, a ver qué pasa, ¿no? Si es que hay muchas compañías y mucha gente interesada en desarrollar y anuncian juegos y tal, pero habrá que ver cómo los hacen, porque igual el 3D en todos se limita a hacer lo mismo, por ejemplo. Entonces llegará un momento que estará bien, pero será un poco... A mí el miedo que... Es el miedo que tengo yo, ¿eh? Sí, el miedo que me das en parte es ese. Es decir, me compro un juego de fútbol para 3DS... Y ese juego de fútbol a lo mejor tiene un efecto 3D, el cual ahora no conocemos, pero que ya lo hemos visto. Y te vas a comprar otro juego de fútbol, a lo mejor el Evolution Soccer, y ya tenías el FIFA y dices, hostia, es que estoy viendo lo mismo, el mismo efecto 3D. Y muchas compañías pueden caer en eso, en decir, estás ofreciendo diferentes juegos, pero los mismos efectos en 3D, ¿no? Y eso es lo que me da miedo. Pero bueno, aún es pronto, ¿no?, para quejarse. Por un lado, eso es verdad, ¿no? Mientras no se abuse del efecto 3D típico de todos lados, pues bueno... Lo que me parece que está bien es el ver que hay, no sé, las compañías parece que apuesten bastante, no como, o sea, ves que parece que vaya a haber catálogo, ¿no? Solo de salida. Cambió cuando vino la DS, que al principio le costó arrancar bastante, era, hostia, no hay catálogo y te planteabas el comprar una consola porque decías, hostia, es que no sé qué juegos hay. En cambio ahora empiezas a ver un montón. Veremos qué tal funciona. Incluso. Y además, bueno, yo, en relación a lo que dice Jonius, incluso cuando salió Nintendo DS, había muchas compañías que se mofaban de la consola y la tildaban, sí, de infantil y del palito. Yo me acuerdo. Lo recuerdo, ¿eh? Y luego tuvieron que tragar y sacar juegos. Pero con 3DS, pues la cosa cambió. ¿No recuerdas que al principio íbamos a mirar dónde estudiábamos? Sí. La tienda electrónica que había, bueno, esa electrónica de barrio, sí, sí, de neveras, sí, y tele. Y dije, hostia, a ver si tienen DS ya en el mostrador. Y te encontrás con la típica PSP, ¿no salieron a la vez? Más o menos, es que no recuerdo ahora mismo. Sí, sí, lo recuerdo. Más o menos sí, ¿verdad? O sea, ya te veías a la PSP ahí. Es decir, PSP tenía 8 estanterías y DS, por ejemplo, tenía una o dos, al principio. Sí, pero ya no solo eso, sino que te fuera a la calle y veías... Lo típico, en el pequeño... ¿cómo te diría? El escaparate. Sí. ¿Vale? Por ahí puesto. Pues una caja de PSP y algún monitor o alguna tele, uh-huh, alguna consola, pero de DS nada. No, el primer año fue muy maltratada, ¿eh? Por eso. Parece que los comercios no tenían confianza en ella. Pero a partir de... Yo creo que a partir de ese Elite, la cosa cambió mucho. Sí, sí, y tanto. Bueno, Nintendox hizo mucho, ¿eh? También la salida de Nintendox. Por eso, salió con el pack este y luego se hizo más conocido y los niños y tal, pues. Sí. Niños y no tan niños, ¿eh? Pero ya sabes. Hombre. En un colegio, tío, ya sabes cómo va eso. Hombre, tú y yo nos compremos la DS Tocha azul con el pack de Nintendox. Sí, sí, tengo la caja ahí. Por eso. Todavía. O el labrador. Sí, sí. Y nada más salir del MediaMar, además la compramos, me parece, ¿no? Sí, en el MediaMar de maquinista. De la maquinista. Salimos y digo, vamos ahí. Salimos a abrirla. A ver si había píxeles. Exacto. Muertos o algo. Muertos. Sí, 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 verdad. Pero... Voy a parar. Y bueno, pues llegamos a la última noticia de la sección 3DS, aunque esta también podríamos llamarla que tiene un poco de DS y de 3DS, porque DSi y DSi XL bajan de precio en América a partir del 12 de septiembre, o sea, hoy domingo, qué raro. El precio de Nintendo DSi y Nintendo DSi XL ha bajado en América, baja a $20 cada una, y DSi ahora vale $150, mientras que DSi XL vale $170. Y claro, uno se pregunta,
ahora una rebaja a cuando XL salió hace... ¿Cuánto? ¿4 meses? ¿5 meses ha salido? Sí, por ahí. ¿5 meses? Por ahí ahora sí. ¿Y cómo es que hacéis una rebaja ahora? Y obviamente, esto está clarísimo que es para ir quitándose stock. Ir quitándose stock y dejar paso a lo que va a venir, que será Nintendo 3DS. Dejar las estanterías vacías. Sí, ¿no? Y bueno, este podría ser un indicio de que uno de los mercados, o el primer mercado en recibir 3DS, podría ser América. Podría serlo. Porque... podría. El número de consolas que se mueven cada mes en América, sobre todo en portátiles, es increíble. Y yo creo que podría ser el primer mercado donde saliera 3DS a la venta. Y bueno, solo decir que los que viváis en América, pues parece ser que tendréis más suerte que los que vivimos en Europa. Por lo menos de momento, fijándonos en estos rumores. Así que bueno, esta noticia poco más podemos sacar, ¿no? Que simplemente esperar el día 29. Me parece que más que nada en Estados Unidos, así que igual, porque igual en, sí, en América ya del Sur más difícil. Bueno, pero allí, bueno, hay mucha gente que importa. Sí, eso sí, pero bueno, o sea, que por accesibilidad es diferente ya. Al precio que les clavan las consolas y juegos, que también es de, tiene delito. Pero bueno, veremos qué pasa. Ha vuelto el podcast de Escuadrón Pikmin. Comenzamos la segunda temporada con más novedades para todos vosotros, nuestros oyentes nintenderos. Repaso semanal de noticias. El abuelo Pikmin, el defensor del Pikmin más fuerte que nunca. La galaxia de Nintendo, ¿a qué juego juegas? Pero esta temporada tenemos preparadas muchas novedades. Una nueva sección analizando las películas más lamentables del mundo de los videojuegos. Habrán nuevos personajes. Descubriremos la cara oculta de los personajes de Nintendo. Cada semana tendréis reportajes analizando la actualidad de la forma más completa. Pero esto no es todo, habrá muchas más novedades. Estad atentos porque comienza la nueva temporada del podcast que todo nintendero debería oír. Comienza la nueva temporada de Escuadrón Pikmin. Noticias de Wii. Y ya estamos en las noticias de Wii y bueno, tenemos que hablar de NBA Jam, que para mí fue uno de los juegos increíbles. Y luego ya cuando pudimos ver y probar todo, pues pasó a ser uno de los juegos que decíamos, este juego pues caerá de salida, ¿no? Pues Electronic Arts lo tenía todo de cara para decir, mira, vamos a sacar un NBA Jam y vamos a darlo todo. La gente, los usuarios de Wii que tanto discriminamos, ¿no? Con sus FIFA, Cartoon y todo eso. Pues ahora van a poder estar orgullosos de un juego que sacamos, un juego que parece que tiene calidad. Y bueno, podrán estar contentos, ¿no? Y estas son dos noticias en una. La primera, nos enteramos el 3 de agosto. El 3 de agosto nos enteramos de que los usuarios de Xbox 360 o PlayStation 3 que compren el juego NBA Elite 2011 pues obtendrán un código que podrán utilizar para descargar una versión de NBA Jam en alta definición de forma totalmente gratuita. Es decir, yo tengo una... Por ejemplo, Spider 13 tiene la PlayStation 3 y Tony tiene la 360. Si les da por comprarse el NBA Elite 2011,
ya tienen el NBA Jam gratis. Sí. Pero ahí no queda, ahí no acaba esto. ¿Por qué? Porque hace dos, bueno, no, ya no, hace esta semana, en el Tony Cars vuelve a anunciar algo que para mí es aún más vergonzoso. Y es que las versiones descargables en alta definición de NBA Jam para Xbox 360 y para PlayStation 3 tendrán multijugador online, mientras que para Wii no. Cuando Wii fue la versión, en teoría iba a ser exclusiva y la única. O sea, la versión original, que tendría que ser la que más opciones tiene. Y a mí esto me parece lamentable cuando me enteré de que Electronic Arts había puesto solamente a dos personas trabajando en la versión de Wii. Qué triste. Para poner un modo online. Dos personas. Lo cual me parece ya que es lamentable. Que están tratando a los usuarios como gilipollas. Así de claro. Pero es que esperabas algo no, diferente. Es que yo este NBA Jam, o sea, a mí me sigue interesando porque como juego no ha cambiado. Es decir, lo único que ha cambiado de forma negativa es que a lo mejor Electronic Arts lo saca y tú tienes que pagar 50 euros. Mientras que un usuario de otra consola lo va a tener gratis comprando otro juego. Eso es lo malo. Por esto ya tendría que ser la versión de Wii más barata, a mi entender, y valer por lo menos 20 euros. Pues ahí estamos de acuerdo, pero ya sabes, la política de Electronic Arts, claro, no iba a cambiar. O sea, siempre aparte la misma. Porque vas a tener peores gráficos. Aparte. Y luego, no tienes online, y en la 360 y en la PlayStation 3 sí que tienes online. Es decir, es que si cualquiera que mire la noticia en Squadron Pigmen donde se confirma que no tendrá online, pues la gente está con la cabeza ardiendo, caudadísimo. Igual que la pelota, tío. Pero es que... Pero no había exactamente, bien visto. Y claro, yo me lo iba a comprar de lanzamiento. Me lo iba a comprar de lanzamiento. Pero ahora, ¿qué hago? Es decir, no va a ser mi preferencia ahora. O sea, cómprate una Play o una Xbox. Claro. Por favor. Es que yo creo que es una falta de respeto. Y lo único que buscan así es que, no sé, incendiar foros, blogs o no sé. Y luego... Pero ni se los miran, si les da igual. No, sí que se los miran, porque han cerrado... O sea, no han cerrado, pero han dejado ya, de pero enviar bueno, pero... nota de prensa a alguien porque les critican. Si mirar, se los mirarán, pero otra cosa es que hagan caso, nunca lo hacen. O sea, que ya, pero yo creo que de esta forma pueden dañarse a sí mismos, porque yo creo que el que se va a comprar NBA Jam en líneas generales es el usuario que visita foros y que tiene un o el que tiene un buen recuerdo de la versión de Super Nintendo. Uh-huh. Creo yo. Además que habrá mucha gente que vea un juego de básquet y a lo mejor se lo compra, ¿no? Pero yo creo que en su mayoría será gente como esa, que como tú, como yo, como Tony, o no sé. Que vemos aquí algo retro pero adaptado a Wii, ¿no? Y no sé. Es decir, las cosas peor no se pueden hacer. Y si se pueden hacer peor, tenéis que pedirle ayuda a Electronic Arts. A mí la primera solución, bueno, solución, la primera cosa que dije donde el de que te vendría gratis comprando otro juego tal, te digo, bueno, venga, aún te podría decir, pues vale, venga, es un extra y ya está, aunque sea el mismo juego. Bueno, vale, venga, están puteando un poco, pero ya está. Ahora que ya cuando ya me dicen que no tendrá online en Wii, es decir, bueno, o sea, me estás dando una mierda en Wii y a los demás le das todo. Pues nada. Wii no va a vender con ese juego, por lo menos a quien no lo conozca, no lo tenga. Pero claro, si no tienes ni online, dices, no, es que si compro teniendo una Xbox, que hay mucha gente que tiene o una o la otra, ¿no? La PlayStation 3 y Wii, o Xbox y Wii, pues al final igual dices, bueno, pues mira, me compro un juego, tendré dos, y encima el otro tiene online que no tiene en Wii. O sea, venga, va, cachondeo, tío. Logros, alta definición, etc. Sí, bueno. Es que Tronis, en tu caso y en el mío, yo creo que la decisión es clara. La primera vez te diría, bueno, o sea, que... pues vaya, bueno, pero igual me compro el de Wii porque me es más cómodo, yo qué sé, o porque me gusta más. Pero claro, si ya me dicen, no, es que ahora no tendrá ni online ni nada, digo, vale, ¿para qué? Pues eso, que vamos, pues eso mismo. Pero lo más triste es que Electronic Arts ha puesto durante dos meses a dos personas. Sí, no, y eso ya es... Para implementar un modo online. Es muy lamentable. Putre, putre, tío. Con los millones de euros que mueves al año, millones de euros, y pones solo a dos personas que estarán asqueadas
porque para poner dos personas para añadir un modo online, esas personas tienen que estar asqueadas. Y más si esto no se ha podido hacer. Porque ahora han pensado, ¿esto se piensan que somos tontos o qué? O sea, dos personas para incluir un modo online. Hombre, por favor, no sé. Y yo, mira, lo de que saliera gratis si te comprabas el NBA Elite S, si me rebajaban el juego del precio, lo compraba en Wii. Es decir, si vale 20 euros. Porque el NBA Elite va a valer 70 euros. Pues mira, le rebajas 20 euros y ya son 50, ¿no? Lo cual es un juego de Wii. Lo llevas, claro. Incluso había pagado 20 euros, ¿no? Pero... De esta forma, la única forma, o sea, yo solamente me lo compraré cuando valga 10 euros en Inglaterra, sí, claro. Pero esto es un cachondeo, ¿eh? Y luego, como dicen algunos comentarios, luego no venderá y se quejarán. Eso es lo mejor de todo. Claro. Y ahora una noticia también de unas declaraciones un poco, bueno, molestaron un poco. Y es que en este caso, pues el 12 de agosto, nos venía el señor Takashi Iizuka, productor de Sonic Colors, diciendo que el juego pues estará más enfocado a niños de entre 6 y 12 años. Bueno, voy a leer sus declaraciones, que tienen un poco de tela. Nos dice... Sabemos que a veces hay opiniones sobre el control de los jugadores hardcore, pero estamos intentando que Sonic Colors pueda ser jugado por niños de entre 6 y 12 años de edad. Así que con Sonic Colors nos hemos dedicado más en hacer un juego en el que todo el mundo pueda controlarlo y divertirse. Por lo tanto, no es realmente un título para los hardcore gamers. Si coges la ruta de los raíles en el juego, es algo que se hace rápido, que no es difícil, pero es divertido de hacer y se ve muy bien. Se trata de hacer un juego que sea adecuado para el público principal. O sea que, vamos, con esas declaraciones los hardcore se sienten un poco ofendidos, sobre todo los que han jugado a Sonic anteriores, diciendo, bueno, o sea, me sacan un juego que podría estar bien, con un control simple, y me dices, no, es que este estará un poco enfocado allá. A mí, sinceramente, la opinión, a ver, puedes sacar un juego como este, como Sonic, ponerle un control básico, como puede ser el Super Mario, el New Super Mario Bros, ¿vale? Un control básico de salto y giro y tal, y dejar una historia normal. No hace falta que pongas, o no sé, es que no sé cómo será la historia, pero no hace falta que la enfoques a niños de 6 y 12 años. No sé, que lo puedan controlar, perfecto, ya está. Es que no hay más ahora. No me digas, no, es que será enfocado más a eso. Hostia, ya me estás echando para atrás. Y digo, pues igual será una mierda de juego. Vamos, no sé, esa yo creo que es mi opinión, y aquí las declaraciones han ido un poco de la olla con eso. Yo es que no sé si en SEGA son masoquistas o qué, pero con estas declaraciones lo único que están haciendo es cortar aún más el mercado, o el poco mercado que podía tener este juego. Porque, no sé, creo que es el cuarto o el quinto Sonic ya en Wii. Y bueno, a ver, sigue la dinámica de los anteriores, mejores gráficos y tal, pero y vuelve el ciclo de este Sonic será el bueno, el definitivo, ¿no? Y luego cuando lees esto de Sonic estará Sonic Colors estará enfocado para niños de entre 6 y 12 años de edad, pues ya dices, hostia, podríais tener un poquito de sentido común antes de decir esto, ¿no? Porque este mensaje no va a llegar a un niño de 6 y 12 años de edad. Este mensaje va a llegar... Evidentemente. Va a llegar al que lee Meristation, IGN o Squadron Pikmin. O Squadron Pikmin. Es que... Y lo único que vas a hacer es que el usuario medio que tendrá 15, 20, 25, 30 y pico años va a decir, iros a pasear un rato. Es decir, así no se puede vender un juego. Es decir, yo creo que habría que medir un poco más las palabras, y si de verdad lo has hecho para esa edad, no sé, no lo digas así, o no sé, podría decir que no lo digas simplemente. Podrías decir que es fácil y podríamos entenderlo como que sí que está enfocado para gente de esa edad, ¿no?
pero no sé. Es que así te estás cerrando. Viendo estas declaraciones, parece que diga que la historia va a ser totalmente infantil. Y eso ya tira para atrás. Si me dices que el control será fácil, pues tira. Perfecto. Pues han hecho lo mismo que en el Mario. Ya está, es que no hay más. Pero mira. Y bueno, viendo los monstruitos estos nuevos que han incorporado, pues a lo mejor sí que va muy ligado a eso de infantil. Bueno, eso es relativo, ¿no? Sí, pero no sé. Ya veremos qué pasa, pero yo no... Pero es que se están luciendo últimamente con los Sonic. No solo el color. Bueno, últimamente no. Bueno, no. Últimamente, por no decir hace años. Los últimos 8 años, ¿no? Porque con lo del 4 que se filtró, que los pies iban en relación al suelo. Ahora esto. Sega, tío. No, pero bueno. A ver, yo lo único que digo es que la gente se mire los análisis y todo eso antes de comprarse un juego así. Porque Sonic, por ejemplo, ha sido uno de los que la gente decía, hostia, pintaba muy bien, pero luego, cuando lo probé, se me vino todo para abajo, ¿no? Viene abajo. Y yo creo que aquí va a pasar lo mismo. Pero bueno, a ver. Creo que salía de aquí a un mes o dos a hacer los análisis de los medios. Pasamos a la siguiente noticia. Y es una noticia que, la verdad, demuestra una vez más que las compañías muchas veces no tienen las cosas muy claras o más bien que no conocen muy bien en qué mercado están trabajando, ¿no? En qué mundo trabajan. Y esto es porque, bueno, pues la semana pasada, ¿no? Pasada en el día del que se escribió el artículo, que eso fue el 16 de agosto, es una noticia un poquito, digamos, antigua, pero que hemos querido rescatar porque creemos que es importante. Y bueno, se celebró la QuakeCon 2010 y bueno, pues fueron gente importante de ID Software y entre ellos pues estaba John Carmack, que para que no lo sepa es una de las personas más influyentes en el mundo de los shooters de PC, ¿no? Entonces pues parece ser que esta persona es un gran fan de la consola de Wii y bueno, a priori si según pues a quién se le pudiera decir esto, pues te diría que es un poco extraño, ¿no? Porque una persona que hace juegos hardcore, digamos, pues que adore a Wii, pues hombre, ¿por qué no, no? Pero quizá choca un poco. Y bueno, todo esto viene porque él tenía muchas ganas de hacer un juego para Wii. Y este se iba a llamar, pues, Doom Resurrection. Y él, pues, estaba muy ilusionado el hombre hasta que le dijeron que ni de coña, que se olvidase directamente de esa idea. Y eso es porque, bueno, pues porque había salido recientemente, o en ese momento, digamos, un juego para Wii, que suponemos que era de Conduit, pues que no estaba vendiendo nada bien. Pero, ¿por qué no está vendiendo nada bien? Pues bueno, si recordáis, era un juego que tuvo mucho hype y que al final pues tuvo un montón de fallos y que por eso no, o sea, no era lo que esperaban y por eso no vendió nada. Entonces es un problema, ¿no? El hecho de que tengas mucho hype y luego tengas un montón de fallos, pues es algo que la gente de ID Software pues no supo ver y que quizá habiendo sacado un Doom Resurrection y no cayendo en los errores que tuvo de Conduit, pues igual podrían haber vendido muy bien. ¿Qué opináis? Pues a mí es que tienen muy poca, yo creo que muy poca visión de mercado fijarse en The Conduit, porque o no lo seguían día a día. O sea, si tú te vas a tú vas a hacer un, no sacas un juego porque The Conduit no ha vendido, yo creo que harás un seguimiento del desarrollo de ese juego o lo que se ha ido explicando de ese juego, lo pruebas, tío. O lo pruebas y ves directamente. Y dices, hostia, claro. Es que yo, como desarrollador de FPS, pues mira, esto lo había hecho de esta forma o la otra. Y seguramente por este fallo que estoy viendo ahora mismo, pues no habrá gustado ni por el otro ni por el otro. Pero esta gente no, claro. De Conduit no vende y no lo vamos a sacar.
me parece a mí que son cortos de miras. Y bueno, hay mucho pecero que es muy cerrado de mente. Y en esa compañía, pues seguramente no. Pero me extraña que John Carmack no tenga ni el suficiente poder. Sí, como para decir, vamos a tirar adelante. Ni, no solo poder empresa, sino económico, como para hacerlo. Porque este hombre ha ganado un pastizal increíble. Sí. Es el padre de un montón de juegazos que han vendido un montón, no sé. Y si es tan fan de Wii, no sé, me extraña, ¿eh? Pero la compañía en este caso ha actuado muy mal. Tampoco es que saquen muchos juegos para consola, pero si te tienes que basar en The Conduit para sacar un FPS, es que es, yo creo que es lamentable. Es decir, no tienes... Sabes que The Conduit es un juego regulero, que podría estar mucho mejor, ¿no? Pero yo creo que vendió 400.000 copias, y para lo que es, yo creo que vendió bastante bien. Incluso acaso un Doom, pues no sé. Y bueno, no sé qué opinas tú, Tronios. No, a mí lo que me sorprende es el... A poca visión, ¿no? No sé, tú eres una empresa y no sé cuándo querían sacar el juego. Supongo que es eso, ¿no? La parte de la época del Conduit, pues bueno, si lo tenía planteado sería, contemos, un año después del Conduit o medio año. Depende, porque si era un Doom Resurrection igual era hacerle un poco de refrito y ya está, ¿no? No sé, no cuesta nada, o yo, a ver... Es que no cuesta nada ver las opiniones. La gente iba muy ilusionada con un juego así. Que fuese que no vendiese, pues es culpa de ellos. Si tú ves que la gente va muy ilusionada con eso, hostia, tírate, ve por ellos y ya verás cómo dirán, hostia, esto sí que mola. No, es que no acabo de entender esta manera de trabajar. Es decir, pues no, porque ese otro no vende. Y a ti que, no sé, a ti te afecta eso. No acabo de verlo, no. Yo supongo que es la política de siempre. Así, por ejemplo, vende el juego de Nintendox, pues vamos a sacar Dox y mierdas de esas, pues no sé, es lo mismo, pues supongo que funcionan de esta manera y eso es lo que hace que no salgan buenos juegos. Sí, pero bueno, yo creo que deben tener algún tipo de analista o algo, ¿no? Digo yo, o esta empresa. Por eso es lo que me extraña, digo, hostia, no sé. Supongo que no querían arriesgarse y dijeron, va, ¿para qué, no? Ya, supongo que habrán valorado beneficios y costes, bueno, y costes, como siempre. Y, bueno, no sé qué habrán decidido, pero vamos. Me parece bastante, bastante desacertado, la verdad. Pero bueno. Bueno, pasamos a la, bueno, a la siguiente noticia. Y esto es, a mí, yo cuando lo vi me quedé bastante, digamos, sorprendido por el diseño que tiene en sí. Y es que THQ ha anunciado una tableta gráfica para Wii. Se llama UDraw. Y bueno, está guapo porque tienes ahí a mano izquierda, tendrías el mando insertado. Y luego me recuerda mucho a las últimas Wacom que han sacado, las últimas Bambú. Tiene un cierto toque. Y bueno, pues como periférico está bien, ¿no? De hecho, pues mira, tiene un tamaño de 9x6 pulgadas, o lo que es lo mismo, 22,86x15,24. También tiene sensibilidad a la presión, igual que puedes tener una Wacom, por ejemplo, lo que no sé cuántos niveles de presión tendrá. Y bueno, de momento, pues hay dos juegos que sepamos. Uno será Pictionary y otro es Dutch Big Adventure, que están previstos para 2011. Y bueno, pues esto, igual que esto, me parece lo dijiste tú, Tronius, en los comentarios. Pues la lástima es que habrán poquitos juegos para este. Y es un buen periférico, pero. Sí, no. Habrán poquitos juegos. Esto es como el Mario Paint, que salió su momento. Ahí va yo. También lo quería comentar. Yo me acuerdo, me lo dejaron para probarlo. Y tal, y estaba guapo, pero es eso, que no, luego no le dan utilidad. Como siempre, tío.
creo que había leído que Nintendo había estado trabajando con THQ para desarrollar el periférico y que Nintendo se encargará sus propios juegos para este, para esta tableta. Sí, bueno, pero ¿qué te hace pensar que sacará muchos? Ya. Pero... porque el Mario Paint era de ellos. Sí. ¿Y sacaron más? O sea, yo no confío en los juegos de THQ. Yo confiaré en los juegos de Nintendo. Y cuando Nintendo saque sus juegos, si merecen la pena, pues compraré la tableta y compraré el juego. Pero visto el trailer y los juegos de qué tipo son, a mí no me interesan. Es que son como el... ¿cómo se...? Es que parece que te compras una tableta, claro, para Mac, este, o para PC, tío. Por y sacas más partido. Un poquito más de dinero tienes una tableta en condiciones. No sé cómo será esta, pero tiene pinta de que... A ver, esto... ¿Precio? Precio. Creo que el precio eran $70 con un juego, creo. Que vendrán a ser 60. Y lo malo, claro, es que esto vas a estar pensando, pero claro, no tiene conexión USB. Cuídate. A no ser que... Pues, no, porque digo, hombre, si tiene conexión USB, igual también es compatible con un Mac o un PC, ¿sabes? A no ser aún que le puedes sacar más. Haya un programa que... Con el mando. Con el mando Bluetooth. Por Bluetooth, como GlovePie, ¿no? Sí, Glove Pie, sí. Que lo pille para el ordenador, pero que eso es mucho jaleo, no sé. Te compras una tableta y fuera. Y no sé qué resolución tendrá esto ni nada, pero... Que si merece la pena, habrá que ver qué juego saca Nintendo. Que realmente es la que se curra el software también. Y no THQ. Que esto es un Down to Life, pero cutre. Al menos es la sensación que me dio al ver el tráiler. Y bueno, como os habíamos dicho, pues... teníamos dos audio reportajes, ahora vamos con el siguiente dedicado a Next Level Games. ¿Qué ocurre con Next Level Games? Seguramente muchos conocéis a Next Level Games, una desarrolladora nacida en Vancouver, en Canadá, y que podríamos decir que siempre ha estado ligada a Nintendo desde sus inicios. Next Level Games nació en octubre del 2002 y empezó a desarrollar su primer juego para GameCube, Xbox y PlayStation 2 en ese mismo año. Ese juego era NHL Hits Pro, un juego de hockey sobre hielo que podríamos decir que tuvo una aceptación correcta entre el público y la prensa, así que se podían dar por satisfechos para ser el primer juego que ellos desarrollaban. Pasaba el tiempo y no tenían encargos de ninguna desarrolladora. Incluso Midway tampoco les había pedido hacer una nueva edición de su NHL, así que la situación era algo crítica. Pero apareció Nintendo y les propusieron hacer un juego de fútbol con los personajes de Mario. Un juego lleno de locura y diversión en el cual pudiera jugar cualquier usuario, tanto alguien que no conoce nada de Nintendo como los más clasistas de la compañía. La idea era que cualquiera pudiera disfrutar al jugar ante un juego de esas características, algo que ocurría con otros juegos como Mario Kart, accesible para todo el mundo. Imaginaos, viene la gran N y os pide que desarrolléis un juego. Sin duda es una inyección de optimismo y de dinero, ya que normalmente los juegos de Nintendo venden mucho más que los de la competencia. Se pusieron manos a la obra y en 2005 ya tenían el juego listo para sacarlo a la venta para GameCube. El juego llegaría bajo el nombre de Super Mario Strikers y resultó ser un éxito entre los fans y la prensa. Fue una nueva brisa de aire para el catálogo de GameCube, que ya en aquel momento la cosa estaba bastante negra. Un juego de fútbol llevado al estilo más caótico posible. Aquí no hay reglas, lo único que tenemos que hacer es ir hacia la portería contraria y marcar un gol, pero de una manera muy sucia. Si nos viene un contrincante con el balón, podemos empujarle y estamparlo, tirarle plátanos, caparazones y un largo etcétera. Super Mario Strikers es un juego de fútbol 5 contra 5, incluyendo el portero. Es un juego que sigue muy de cerca la dinámica de títulos como FIFA Street. El juego ofrece las opciones de hacer tiros, pases, regates y otras florituras con un gran ritmo y velocidad, pudiendo enlazar pases al primer toque y voleas para crear las jugadas más efectivas y espectaculares. Pero además tendremos la posibilidad de hacer una especie de super tiros que le darán más espectacularidad al juego si aún cabe. Super Mario Strikers salió en 2005,
una época bastante dura para GameCube, en pleno declive de la consola debido a los pocos lanzamientos de calidad que estaba teniendo en ese momento, y además sabiendo que Revolution estaba ya anunciada. Pero ante todo pronóstico, el juego tuvo buenas ventas y consiguió vender más de 1,5 millones de copias en todo el mundo, lo cual fue un éxito viendo la decadencia de la consola en ese momento. Después de ver la buena acogida de Super Mario Strikers, llegamos al año 2006 y Wii ya está a punto de salir al mercado. Nintendo en ese momento decide asignar a Next Level Games la oportunidad de hacer un nuevo juego para Wii siguiendo la estela de Super Mario Strikers. En esta ocasión se trata de Mario Strikers Charged Football. Dicho juego sale a la venta en 2007 y consigue incluso mejores resultados que la primera parte. Un título actualizado con más modo de juego, mejores gráficos, control adaptado al mando de Wii y un modo online que al principio tuvo problemas pero que fueron solventados y se consolidó a lo largo del tiempo. Los medios analistas y los usuarios lo consideraron mejor que la versión de GameCube y las ventas son mejores incluso, ya que han llegado a vender más de 2 millones de copias en todo el mundo. En ese momento, en el año 2007, podríamos decir que Next Level Games se había consolidado como una third party muy potencial para Nintendo y parecía que las relaciones con la compañía eran más que óptimas. Aunque Next Level Games tenía otros desarrollos multiplataformas como un Spider-Man, Nintendo les encarga revivir una saga que desde los tiempos de Super Nintendo no había vuelto a aparecer. Se trataba del renacimiento de Punch-Out y Next Level Games fueron los encargados de su desarrollo. Era el año 2009 y el juego salía en todo el mundo ante una gran expectación. Una vez más controlaremos a Little Mac, que trabajará duramente para escalar en el ranking de la WVBA, la World Video Boxing Association. Durante los combates veremos a Little Mac de espaldas, de modo que los oponentes estarán de frente a nosotros. Tendremos que controlar puñetazos, esquivar y bloquear para derrotar a nuestros contrincantes y un montón de opciones más. Un juego de boxeo en el que prima la estrategia por encima de todo. Está lleno de pistas para poder averiguar cuál será el siguiente movimiento de nuestro rival y un sinfín de opciones que harán las delicias de todos los jugadores que disfrutaron de antaño de las versiones de NES y Super Nintendo de Punch-Out. Con gráficos cel-shading y con un apartado sonoro muy digno, Punch-Out Wii fue uno de los juegos más queridos por los fans de Nintendo, ya que Next Level Games había conseguido revivir una saga que estaba enterrada desde hace muchos años, manteniendo la esencia y añadiendo un control con el mando de Wii exquisito. El juego consigue vender más de 1,000,000 de unidades, y podemos considerar que son unas muy buenas cifras, teniendo en cuenta que por ese momento sale un estudio en el cual se explica que el juego ha tenido 800,000 descargas para poder jugarlo de forma ilegal. Pero a partir de aquí, la relación entre Nintendo y Next Level Games desaparece. Han sido tres juegos de una grandísima calidad, Super Mario Strikers para GameCube, Mario Strikers Charged Football y Punch-Out para Wii. Sin duda, estos tres títulos hacen que Next Level Games sea una compañía muy a tener en cuenta en lo que se refiere a desarrollos para Nintendo. Los fans están encantados del trabajo y parece que todo tenía que ir bien. Pues bien, una vez había salido Punch-Out para Wii en mayo de 2009, la compañía no recibe ningún encargo por parte de Nintendo. Pasa el tiempo y nos sorprende ver cómo la compañía se pone a trabajar en un título para Activision llamado Transformers: La Guerra por Cybertron. A partir de ahí los pronósticos son todos negativos. Cuando sale a la venta dicho juego, nos damos cuenta de que han hecho un trabajo lamentable. Los medios analizan el juego y se lleva unas notas muy malas, calificándolo de un juego olvidable y que nadie debería comprar. Gráficos horribles, jugabilidad muy mala y un sonido estridente. Por ejemplo, en Game Rankings consigue una nota media del 40%, lo cual lo dice todo. Ahora llegamos a la actualidad, verano de 2010, y se anuncia para Wii Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier, para Wii. Ahora,
Next Level Games ha sido contratada por Ubisoft para desarrollar este juego. Se muestran las primeras imágenes y podemos ver que es un juego on rails con un apartado gráfico horrible y con una previsión de futuro igual de triste que el Transformers. ¿Qué ha ocurrido con Next Level Games? ¿Por qué Nintendo no le ha encargado ningún juego y deja que trabaje con compañías como Ubisoft o Activision? Realmente parece ser que Next Level Games está siendo desaprovechada. Con Nintendo rinde muy bien, seguramente porque tiene tiempos de desarrollo amplios y un soporte económico y de producción realmente bueno como para hacer grandes juegos. Y eso con Activision y con Ubisoft parece que es imposible. ¿Qué ocurrirá de cara al futuro con Next Level Games? Sin duda es uno de los temores de muchos usuarios. El tiempo lo dirá. Y bueno, pues como habéis escuchado en el audio reportaje, pues la situación de Next Level Games ahora mismo es muy delicada. Ha pasado de hacer el Super Mario Strikers, el Super Mario Strikers de la Wii, el Punch Out, a hacer el Transformers, la guerra por Cybertron, que se ha llevado notas malísimas, y que ha sido vejado por muchos foros. Y ahora está haciendo el Tom Clancy On Rails ese de Ubisoft. Y aquí estamos viendo que la compañía, pues parece ser que Nintendo no les ha mandado nada y ellos tienen que vivir o comer de algo, ¿no? Siempre tienen que estar haciendo desarrollos. Y si Nintendo no te dice nada, pues si Activision te da una oferta de trabajo, pues no la vas a denegar porque Nintendo no te haya dado nada. O sea, tú tienes que trabajar en algo. Si luego acabas el juego y Nintendo sigue sin decirte nada y viene Ubisoft, pues lo mismo, ¿no? Y yo qué sé. Ubisoft y Activision no son Nintendo. Es decir, Ubisoft y Activision tienen que hacer un juego en 3 meses, porque sí. Sin embargo, Nintendo, pues depende del juego, pues dice desarrollos de 1 año, de 2 o de 3, dependiendo del juego. Y yo creo que esa flexibilidad pues hace que los juegos salgan bien. Por ejemplo, aparte del poder económico que tendrá Nintendo para los desarrollos, y con Activision y Ubisoft pues eso no pasa. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo veo que se está desperdiciando una third party bastante importante. Para mí es una lástima, porque la verdad es que los juegos que ha ido haciendo para Nintendo, en plan los Strikers o el de tenis o bueno, los juegos de deportes, claro, a mí me gustaba bastante cómo les quedaba y todo. Y el Punch Out fue... El Punch Out, por ejemplo. O sea, no sé, para mí es una pena que no se aproveche el potencial que puede tener una empresa así. ¿Y por qué creéis que Nintendo pasa de ella ahora? Es decir, no demanda ningún desarrollo. Bueno, no sé, la verdad. Que yo no le encuentro mucha lógica, la verdad. No tiene mucho sentido. Igual por algo bajo rendimiento o alguna cosa y ya no... Porque, a ver, Nintendo si confiaba en ella y luego ha pasado a no confiar ha sido porque ha bajado el nivel y han dicho, contigo ya nada. Y por algo así quizá... Sí, pero... Pero viendo Punch Out, es decir, no sé, podríamos... Yo creo que los usuarios quedan muy contentos siendo... una saga que no se veía desde Super Nintendo. Yo creo que a lo mejor el problema ya es interno, es decir, o ha habido algún conflicto entre las dos compañías, un roce o algo, seguro. O Nintendo decía, cobráis esto por un próximo juego, y ellos decían, es poco, o algo, no sé, me estoy inventando, pero lo veo muy... Sí, algún tipo de acuerdo, algo que no sabremos. Y si acaban este Tom Clancy y vuelven a hacer otro juego de mierda, entonces ya la cosa será muy preocupante, ¿eh? No sé. Ya veremos por qué pasa. Seguro que con el futuro se verá. Dirá, pues, por algún tipo de roce, alguna negociación que no funcionó bien. Ya no sabe. Y bueno, pues terminamos las noticias de Wii. Pasamos a las noticias generales.
600, me levanto, me lavo, comida para el gato, regar las plantas y ventilar la habitación. 700, me visto y salgo a la calle. Hola Manolo, hola Pepe, ¿qué tal Airandio? Ponme un café con leche, un donut y al dominó. 8:30, acompañar al nieto a la escuela. Beso, saludo, charla. Si es que los jóvenes son los mal educados hoy en día. 9:00, paseo, obra, crítica de jóvenes, crítica del ayuntamiento, comida a las palomas. 12:00, prepara la comida, mira los Simpson, escucha podcast. 15:00, siesta. 16:00, siesta. 17:00, qué tarde, enchufo la Wii, Call of Duty, online, 30 partidas ganadas, todas con headshot. 19:00, graba podcast, lee Escuadrón Pimi. 20:00, prepara cena para el nieto, lava los platos. 21:00, mira la tele, pendiente del teléfono, pendiente del teléfono, pendiente del teléfono, pendiente del teléfono, llaman al teléfono. 22:00, Lolitas Pingmin. ¿Te gusta la vida del abuelo Pingmin? Escucha Escuadrón Pingmin en www.escuadronpingmin.com. Noticias generales. Y bueno, hace tiempo que no teníamos noticias sobre la compra de acciones o compra de una porción de una compañía, de una third party por parte de Nintendo. Creo que las últimas fueron Monolith Software, y luego Nintendo compró el estudio de Sakurai, si no recuerdo mal, y fundó Sora. Y ahora pues Nintendo ha comprado el 96% de las acciones de NDQ, que es la desarrolladora de Wii Party, ese juego que acaba de salir ahora en Japón, que viene a ser el sustituto natural, podríamos así decirlo, de Mario Party. Y que, bueno, lo que se han visto los trailers y eso, a mí me gusta bastante. Y es un juego que saldrá, creo que el mes que viene, con un mando incluido. Y bueno, si Nintendo ha comprado esta compañía, yo creo que podría haber hecho algo parecido con Next Level Games, por ejemplo, lanzándolo ya. Y bueno, esta compañía pues ha hecho juegos, no ha hecho muchos juegos, pero no están nada mal. El F-Zero de Game Boy Advance es de ellos. Y luego tenía un juego para GameCube llamado Tube Slider, que era muy parecido al F-Zero, pero que tampoco estaba nada mal, ¿no? Y bueno, pues yo, bueno, muchos de los rumores dicen que esto es sinónimo de que podría haber un nuevo Mario Party. Es decir, a Nintendo puede haberle gustado cómo han hecho este Wii Party y han querido ir por lo seguro, porque esta gente también estuvo colaborando con algunos Mario Parties. Y ahora Nintendo ha contratado a la gente más... También dice la noticia que ha contratado a la gente que más experiencia tenía en el tema, ¿no? Así que yo creo que esta ha sido una estrategia para futuros proyectos, futuros desarrollos, y que podía ir enlazado a Mario Party, ¿no? Que yo creo que era una saga que necesitaba revitalizarse un poco. Bueno, pues si os parece bien, pasamos a la siguiente noticia. Esta, la verdad es que tiene tela, ¿eh? Ha dado mucho que hablar. Bueno, esta noticia es, de hecho la titulé así, con un tono simpático, por así decirlo. Sí, y se llama, o se titula, ¿quién puede ser más rastrero que Sony? Pues Sony. Y todo esto viene porque los amigos de Sony publicaron dos comparativas bastante absurdas y lamentables, comparando su consola con, por un lado, Xbox 360 y Wii, y por otro lado, comparando estas dos con, bueno, además de estas dos, perdón, pues con una niña con el juego de la rueda y un palo, y con una piña, que entiendo que lo de Pineapple viene por lo de Apple y su plataforma iOS, los juegos y tal. Y bueno, si queréis la leo, o... Sí, hace un repaso breve. Sí.
Bueno, básicamente vamos a repasar los puntos, ¿no? Sony planteado, si no me equivoco, son 7 puntos. Y dice así. El primero es Blu-ray Player, o sea, el reproductor de Blu-ray. Bueno, voy a leer lo que puse en su día. Y dice así, dice, este punto me parece correcto, puesto que es un valor añadido que el resto de plataformas no tiene. Estamos de acuerdo todos ahí, ¿no? Vale. Luego está la capacidad, como segundo punto, la capacidad de hacer streaming, digamos, de entre... Bueno, hacer streaming y ya está, sin más. Y lo que puse es que se puede hacer streaming de forma muy sencilla entre un PC con Windows y una Xbox 360. Y en el caso de Wii, oficialmente no hay nada. Sí que luego en los comentarios aparecieron varios métodos. Pero no son oficiales. No son oficiales. Y aquí hablamos de términos oficiales. De hecho, en Windows, desde Windows Media Player, puedes hacer una opción para habilitarlo y hacer streaming. Luego, otro punto bastante interesante es que tienes acceso gratuito a las demos de la PlayStation Network, películas HD y a juegos de la PS1. Esto es una tontería ya. Es una subnormalidad profunda porque, claro, no debe aprenderse desde Wii o desde Xbox entrar en la PlayStation Network. Sería absurdo. Las películas de alta definición, hombre, no está mal, pero es caro para no ser en soporte físico. Y los juegos de PSX, pues, o PS1, pues lo mismo. Obviamente no va a tener acceso una consola que no es de Sony. Así que si se refieren como catálogo, hombre, pues, bueno, sí hay algunas joyitas y tal, pero el resto de consolas también tiene su juego, ¿no? Luego pues aquí hablan sobre la inmersión en gráficos 3D y el pinpoint este, imagino que será pues a punto o algo así, no sé, la precisión, dice. Bueno, en este caso, yo creo que se refieren un poco al tema del Move, el nuevo, y el hecho de usar la cámara, la Itoy, y la bolita esa que hay. Que de hecho, yo lo he visto en directo ya he visto cómo funciona. No lo he probado todavía, pero bueno, es un tanto extraño ver algo ahí luminoso. Y, a ver, por lo que he visto, parece fluido el movimiento, por lo que he visto en pantalla. Pero mejor que el Kinect es, desde luego, hombre. Porque tampoco es muy difícil hacer algo mejor que eso. Pero vamos, que a ver, pues de que sea HD, pues sí, lógicamente, ¿no? Una consola que saca 1080p, algunos juegos, otro a 720, pero ya más que menos, lo que te da Wii. Bueno, y menos. Yo hablo por lo que tengo, no sé, otros juegos igual a 576. No sé, imagino que sí. Será un port o algo así cutre. Pero vamos, que sí, que hay juegos que están a 1080 o a 720. Y pero bueno, yo creo que el hecho, sobre todo a la hora del Move, es un poco rudimentario, ¿no? Tienes que utilizar una cámara, no sé. En cambio Wii lo que consiguió es, bueno, tener una barrita ahí, casi ni se ve, y te funciona perfectamente el mando. Y aparte hablamos del año 2006, o sea que... Sobre todo porque viene tarde con la consola, tío. Sí. Aparte de eso, viene con la consola. Aquí es lo que dije también, ¿no? Pues a la hora de implementar juegos, pues claro, no todos los juegos sirven. En cambio, los juegos de Wii sirven todos. De mayor o menor medida, utilizas el mando. Y aquí, pues los que van saliendo y poco más, pero algo antiguo no te servirá. Luego hablan sobre... El siguiente punto es... Bueno, pues juegos como nunca han sido hasta ahora en 3D. Vale, y esto yo lo veo muy rastrero y muy patético, no sé vosotros. Sí, sí. Pero bueno, esto viene un poco, digamos, relacionado con un post que puse, que también creo polémica, sobre el 3D, ¿no? Comparé ese día el 3DS con PlayStation 3 y hablaba de lo caro que es jugar en 3D en PlayStation, ¿no? Tienes que comprar una tele, tienes que comprar el emisor de 3D y luego las gafas. Y cada gafita son 100 euros. Normalmente. También depende del modelo y tal, pero por ahí anda. Con lo cual, bueno, sí, es una, digamos, prestación, pero que no creo que todo el mundo pueda aprovechar eso, sobre todo por la pasta que cuesta, ¿no? Y además por el catálogo que hay, que si yo sepa tampoco cae mucho. Luego pone pues el feedback del controlador que puedes sentir y ver. Pues yo aquí... La verdad es que no entiendo mucho lo que quieren decir. Supongo que será que te vibrará el Move.
Pero vamos, para eso tienes Wii, que también vibra. Y encima tiene un pequeño altavoz. No. Es que PlayStation la tiene más grande, tío. Claro. Ilumino. Ahí está el atractivo. Sí, sí, será eso. Y luego, bueno, el último punto que hay para poner las tres consolas que lo tienen, pues que incluye cable de corriente. Tío. Que me parece un poco... Es que... patético. No sé, yo creo que aquí lo que único que buscan es buscar publicidad, polémica y que se hable de ellos, ¿eh? Pero es que son muy, muy lamentables, tío. Luego en los comentarios salían gente diciendo, no, es que han inventado el Wallman, han inventado no sé qué. Nadie niega eso. Nadie niega eso, además, esto es un blog de videojuegos, no es de tecnología. Pero ya Bush en su día, que hace años, esta gente perdió el norte. Sí. Es así. Porque que alguien me diga en esta década que han sacado así algo revolucionario. A nivel revolucionario. Sí. Hombre, la consola está tal cual. La PSP Go. La PSP Go, joder. Eso es, vamos. Bueno, el Blu-ray, tío. Ya sí, está. Pero no es, no tiene el mismo impacto que puede tener en su día el Walkman, por ejemplo. Ya. Yeah. Me refiero a eso, ¿no? O una videocámara, por ejemplo. O yo qué sé. Aquí dice uno que no recuerdo, supongo que será verdad, lo de la primera televisión. No recuerdo si fue en ella. No estuve ahí, o sea, no te puedo decir. Yo tampoco. Pero son cosas que sí que han marcado, ¿no? Pero esa década, tío, que han hecho. No han hecho nada. Ya, a ver. ¿A ese nivel? Tipo que se hable como cuando se presenta una consola como 3DS, Wii, o como cuando se presenta un iPhone nuevo. Esa expectación no la crea desde hace muchos años. A eso mismo voy. A eso voy. Y a lo mejor así buscan un poquito más, no sé, la atención o no sé, pero a ver. Es una pataleta y ya está. Yo creo que ni ellos se lo... Es triste, tío. Es muy triste y más de una multinacional como Sony. Me dejan una marca pequeña. No, igualmente, yo lo pienso, digo, Nintendo nunca sacaría... O sea, una compañía seria no saca algo así, es decir, no sé. Claro. ¿Tú te imaginas, yo qué sé, a una marca como Sony sacando un gráfico así? Es como... No sé. Se parece que el gráfico sea la típica publicidad cutre de esta de sí, venta. Yo pensaba que era cachondeo, porque hecho esto me recuerda mucho a cuando comparan el iPad con una piedra. Sí. O lo comparan con, yo qué sé, con una tabla de madera. Con la tabla esa que se borra lo que pintan, ¿no? Aquella. Sí. Pues lo mismo, yo pensaba que era de coña y Vince me dijo, no, que esto es verdad, que eso es de Sony. Y me quedé, tío. Sí, de verdad me dijiste, esto no es de un usuario o algo. Digo, que no, que lo ha hecho Sony. Me quedé, digo, hostia, no puede ser, tío. Bueno. ¿Pueden caer más bajos? Sí, se ha demostrado. Esperad un poco. Y espera, que ahora que llega Navidad igual sacar alguna joyita. Pues sí. Y bueno, terminamos las noticias generales y pasamos a las novedades digitales. Novedades digitales. Bueno, pues vamos con las descargas las novedades digitales, en este caso de WiiWare. Empezaremos con entrenamiento de equilibrio. A ver si lo ven. Pisiofan. Casa Solation. Sí. De Casa Solation. Por 2000 Nintendo Points. Que es un juego, pues. Es una pasada de precio, pero bueno. Juego dedicado, pues. Exclusivamente al Balance Board. Por lo menos le dan un uso al. Nuestro olvidado Balance Board. Y nada, pues trata de mejorar el equilibrio a base de diferentes ejercicios muy parecidos. Lo que ya vimos en Wii Fit, o sea, el punto, por ejemplo, el punto central de tu peso, pues dejarlo en el centro y demás. Bueno, pues parece un juego completo, o sea, no tiene ningún fallo por lo que se ha visto. Aunque, bueno, no deja de ser el primer juego que vale 2000 Nintendo Points. 20 euros. O sea, 20 euracos. Que bueno, así de primeras ahora nos parece. Bastante, igual si sacasen mucho más juegos buenos, te diría, bueno, pues 20 euros está bien, ¿no? Pero... Imagino que dependerá de 20 del tipo euros de juego. En 40 megas, ¿eh?
Sí, sí, no. Que si me dices doblo la capacidad, quiere decir que, no sé, lo entendería si fuera el doble de tamaño, ya que ofreces a lo mejor el doble de contenido, ¿no? Mm. Pero estos siguen siendo 40 megas, ¿eh? Claro. No sé. A ver, a mí los 20 euros, si fuese un juego bueno, o sea, que me llamase mucho la atención y si fuese bueno, te diría, sí. Bueno, vale, depende. Ahora, para esto, pues, hostia. Es que estoy viendo el vídeo y es un poco, pero, o sea, no está mal, pero se han currado no vale mucho 20 euros, 3D, tío. Mucha historia, pero claro. Ellos saben. Nada. Lo de siempre, ¿no? Pero, según tengo entendido, el precio lo pone Nintendo, ¿eh? Ya, ya. No, es lo que no... O sea, que... Qué seguros están. Sí, no, supongo que igual con vender unos cuantos ya está. No sé si el desarrollo les ha costado tanto también. Bueno, vamos al siguiente. Que el, bueno, el siguiente es el My Aquarium 2 de Hudson por 500 Nintendo Points. Y bueno, pues es la secuela de uno de los juegos que más gustó a los usuarios de WiiWare, sobre todo los que buscaban algo como el Endless Ocean. Pero bueno, para WiiWare. Bueno, y aunque no, pues eso, que es un juego que aunque no se parezca muchísimo, pues te da unas sensaciones parecidas. Aquí, bueno, por lo visto podremos personalizar nuestro acuario como queramos. Podemos poner ahí un barco pirata, poner lucecitas, veremos peces que hay por allí. Bueno, es un poco aprender un poco los peces que hay. Y nada, y personalizar, tener un acuario propio. A ver, a mí personalmente, pues eso pues no es que me atraiga mucho. O sea, ponerte a jugar para eso, pues no. El detalle del canal Tiempo me ha gustado. Sí, eso sí. Lo de... Estaba viendo el vídeo, además. Y eso, pues si llueve, pues llueve, etcétera. Eso iba a ser algo que iba a estar en muchos juegos, pero que al final... Ya lo veo. Siempre. Sí, que se quedó en nada. Es que pasa siempre. En fin. Y bueno, tenemos otro juego para WiiWare, que sería el Racers Island, Crazy Racers de Zarak, por 1200 points. Que es un clon de Mario Kart, un clon muy básico, que es un estilo a lo cartoon. A mí me recuerda un poco a los... ¿Cómo se llamaba? Las carreras esas locas, ¿no? Crazy. ¿Otros locos? O sea, otros locos en ese momento, pero bueno, un poco. También es un poco Mario Kart, un poco todo. Y nada, pues igual que Mario Kart, pues tendremos objetos, tendremos historias. Aquí también nos ayudará el puntero para disparar. Bueno, es nada, un juego básico de diversión. Aquí no sé si tiene online, no sé si has visto. No, aquí no hay nada online. Bueno, pues entonces nada. Gastar un juego, pues, para euros en otra cosa, porque... Sí, no. Sí, una Coca-Cola o algo. Bueno, si alguien se lo quiere gastar en eso, pues. Hostia, una Coca-Cola 12 euros, hostia. Depende del país. Una o varias, me refiero. Y bueno, empezamos con Desiguare Triblaze Puzzle Incinerator de Nintendo, a 500 Nintendo Points. Y me extraña que un juego de Nintendo para Desiguare no tenga ningún vídeo ni ninguna imagen promocional, por lo menos el viernes pasado. No sé si ahora habrán soltado material, pero bueno, no podemos decir nada del juego salvo la nota de prensa, que está ambientado en el sistema solar y nos propone, pues, es un juego de puzzle en el cual tenemos que sujetar la consola de forma vertical. Nos ponemos al mando de la nave Flame Tail para quemar los obstáculos que encontremos en nuestro camino hasta llegar al siguiente planeta. O sea, iremos de planeta en planeta. Juego de naves, pero bueno. Es que como no hay material, no podemos decir si tiene buena pinta o no. O sea, yo cuando puse la noticia, pues no había nada. Así que... Estas cosas son las que fallan ahí mucho las compañías. Cuando sacas algo digital, no darle... No, es que ni en la propia página, pero bueno. Ni en la propia página. Ni mostrarla. Ya. Pero bueno. Luego encontramos el tercer pack de ¿Dónde está Wally? Que vale 500 Nintendo Points. Y bueno, poco vamos a decir, ¿no? De ¿Dónde está Wally? Quien no conozca dónde está Wally, pues bueno. En una pantalla... Lo busque. En una pantalla llena de personajes y de todo, pues tenemos que buscar a Wally. Y bueno, está ambientado en los libros. ¿Quién no ha tenido un libro de ¿Dónde está Wally?
eso. Tengo todos, tío. Pues ahora digital, ¿no? Que pierde un poco la gracia. Ya. Pero bueno, para los nostálgicos. ¿Venden aún de esto o qué? Si no. Seguro. Libros, seguro. Y bueno, la siguiente actualización es Music on Acoustic Guitar de Abilite por 200 Nintendo Points. Y bueno, es un... No sé si será como el... Porque no pude jugar al juego ese de Ubisoft, que era de... Sí, también de guitarra. Pero bueno, en este... Este está basado en poder tocar una guitarra acústica y tiene una preselección de acordes. Creo que eran 250 sonidos. Y bueno, nos enseñan un poquito a tocar y eso, que nunca viene mal. Y al que le guste el tema del guitarreo por 200 Nintendo Points, pues puede tener un juego muy interesante. Y para terminar, pues otra edición de My Notebook, llamada TAN. Entre comillas, la compañía es No. No. ¿No qué? En No. No. Ah, sí, dos N's no, y tres O's. Y bueno, vale 500 Nintendo Points y bueno, es una actualización más de My Notebook, con un nuevo estilo gráfico, pero con las mismas funciones que los 5 o 6 anteriores. Lamentable. Así que... Y bueno, pues dejamos de lado las novedades digitales y pasamos a los lanzamientos de la semana. Lanzamientos de la semana. Lanzamientos de la semana, que esta semana son todos infantiles. Para Wii, para DS sale Gormiti Lords of Nature, con una figura. Hostia. De regalo. Para Wii vale 40 euros y para DS vale 30 euros. Y bueno, a los que sean fans de Gormiti, que parece que es una serie que se ha puesto de moda desde hace un año aquí. Sí. Pues bueno. Luego tenemos también para Wii, para DS, Bob Esponja atrapados en el congelador. Nunca he probado un juego de Bob Esponja. Adoro la serie, pero nunca he probado ningún juego. No lo hagas. O igual te vienes abajo. Sí. Y verás la serie de otra manera. Y bueno, aquí los precios están mal. Pero la versión de Wii vale 45 y la versión de DS vale 40 euros. 5 euros de diferencia entre Wii y DS. Y último juego para DS, Dora la Exploradora Puppy, que vale 20 euros y bueno... Puppy. No había otro nombre más acertado, parece que... Sí, papi, es que es su mascota. Sí. Bueno, como cachorrillo. El que dijo que este juego tenía que salir tenía una versión de mercado muy, muy grande. Sí, pero el del Doom no. El del Doom no, pero este sí. De verdad, bueno... Es que... Sí, es cachorro. Ahora, sí, ¿no? Otra... Más de lo mismo, una vez más. 4 años después te sacamos lo mismo, ¿no? Pero con otro skin. Básicamente. Y bueno, pues terminaron los lanzamientos de la semana, porque esta semana, bueno, hay lo que hay. La otra había método y todo de M, por ejemplo, pero aún no estábamos grabando el podcast. Pues ahora ya pues vamos a empezar a despedir el programa, el primer programa de la segunda temporada de Squadron Pigmin, el número 48. Y recordaros antes de despedirnos que tenéis un foro, tenéis un Twitter, un Facebook, nos podéis encontrar en iTunes, en Twenty, en iBooks, escucharnos en Podcastellano, la radio online, en el Twitter de Podcast SL, y tenéis nuestro email, escuadronpigmin@gmail.com, para enviarnos lo que queráis. Y nada, pues vamos a ir añadiendo poco a poco las novedades, no todas de golpe, poco a poco, las nuevas secciones y demás, nuevas cuñas, como por ejemplo hoy lo de... Los audioreportajes estos que hemos metido en la noticia, que creemos que le van a dar un nuevo toque, un poquito más de dinamismo, algo más ameno. Y bueno, pues esperamos que os haya gustado el primer podcast. Hemos hecho una selección de las noticias así más destacables de agosto. Y por mi parte, poco más que añadís. Sí, yo por la mía tampoco. Bueno, que tengo ganas ya de hacer un defensor. Sí, ¿no? Eso sí. Yo sí que tengo ganas. Y hay ganas y a de... a ver si la gente... De escopetazo. Sí, ¿no? De escopetazo, sí. Y de piernas volando y gente... Y de gato meando. Sí, sí. Hostia. Eso sí que fue... Que a ver, se ha recuperado, sí. No nos ha enviado nada. Desde aquí hacemos un llamamiento para que nos vuelva a enviar un email y que nos relate... Al menos para saber que está bien. Sí. Que nos ha tirado por un barranco o algo. Y si no nos ha enviado nada, habría que preocuparse.
No va a ser que haya saltado por el balcón, que ahora está de moda eso. Sí. Pero bueno. Bueno, por mí tampoco. Ya despedirme hasta la semana que viene y a ver si, si podéis ver las novedades en la página dentro de nada. Sí, el nuevo diseño. A ver. El nuevo diseño y las secciones y todo lo que encontremos. Y decir que, bueno, el E3, como he dicho antes, lleva un 30% y vamos a meterle caña ya y subirlo a ver qué pasa. Sí, sí. Así que esperamos que os haya gustado el podcast, esperamos vuestros comentarios en nuestra página y nos despedimos hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego.